pájaro soñador. Así lo haremos, ¿está bien? Buenos días, pajarito. Buenos días. Señor Jan, me gustaría que ya no me llamara de esa forma. ¿Y cómo quieres que te llame ahora? Con Sanem es más que suficiente. O mejor, señorita Sanem, porque yo lo llamo señor. Buenos días. Acabamos de llegar y ya empezamos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, tengo mucho que hacer. Quiero que las cosas estén listas cuanto antes. Como estaré en el piso de abajo, me parece que nos veremos muy seguido, Jan. Sí, no me digas. Pero no será por mucho tiempo. Es que el señor Jan se irá a trabajar a los Balcanes. ¿A los Balcanes? Sí, es que le ofrecieron un gran trabajo y él lo aceptó. Sí, claro. Pero tú tienes que seguir trabajando aquí como acordamos, ¿verdad? Pues se equivoca, señor Jan. Porque tomé una decisión. Acepto la oferta. ¿De verdad? ¿Cómo, perdón? Como yo. Polen, ¿qué haces tan temprano tú también por acá? ¿Tengo que ser la última en enterarme de que estás aquí, Jigit? Buen día también para ti, hermana. ¿Hermana? Salúdame, ¿no? Ay, mi hermano vivía en Canadá. Jan, ya te había hablado de él. Me hablaste de él, pero no me dijiste que era profesor en Canadá ni que quisiera convertirse en editor en Estambul. Eso no mencionaste. Yo también acabo de enterarme de la editorial. Papá me lo dijo. ¿Papá volvió a Estambul? No, se fue hace poco a Italia. Hablé con él por teléfono. En fin, así es nuestra familia, siempre viajando de un lugar a otro. Eso es estupendo. Italia, Canadá, Inglaterra, pero si es una familia internacional. Mi familia no viaja mucho, vivimos aquí en la misma ciudad todos y la verdad nunca viajamos a ningún lado. Pero ustedes viven por todos lados. O sea que tú eres Jan. Sí, soy yo. Jan el viajero. Polen me habló de ti, pero dijo que eras un fotógrafo aventurero que se adentraba en bosques desconocidos y le gustaba lo salvaje. ¿No dijo que tenías una agencia de publicidad? Sí, la vida está llena de sorpresas. Yo tampoco imaginé que acabaría aquí. Pero descuiden, él no seguirá aquí mucho tiempo. Se irá a los Balcanes y comprará un bosque allá. Y algunos osos. Ay, ¿puedo hablar contigo un momento, Jigit? Sí, por supuesto, hermana. Pero primero quiero ir a la oficina con Sanem. Oficialmente aceptó la oferta de trabajo que le hice. Tenemos que hablar antes de que ocupe el puesto. Claro, ¿en dónde quieres que hablemos? Obviamente en mi nueva oficina. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Adelante. Jan, ¿quieres que vayamos a tomar un café? Sí, en mi oficina. Estoy muy contento. Me alegra que hayas aceptado mi oferta de trabajo. Sabía que lo harías, pero no creí que fuera tan pronto. Es la zona de descanso. Se ve muy bien. Y allá van los escritorios de los empleados. Quiero explicarte cómo vamos a trabajar en este lugar y cuáles serán los objetivos. Así que Polen es tu hermana. Así es. Pero como habrás notado, no hablamos mucho de eso. Y tampoco se ven mucho. No. Mi hermana y yo nos llevamos como un perro y un gato. Si peleamos, podríamos pasar un día sin hablarnos, pero luego en el desayuno hacemos las paces. Eso no está mal. ¿Cuándo la vi por última vez? Hace un par de años ella fue a Toronto por un seminario y el año pasado yo fui a la Feria del Libro en Londres. Y aquella noche cenamos juntos, creo. Si nosotras viviéramos en países diferentes, mi madre se encargaría de organizar comidas familiares, como la fiesta del cordero o el fin del Ramadán, por la Navidad o cosas de esas. Oye, no estoy tan desconectado de nuestra cultura como piensas. Aprovecho las fiestas nacionales para venir a visitar a mis amigos. Pero Polens parece que no es apegada a nuestra cultura. Ella siempre tiene una actitud muy indiferente, ¿no? Sí, bueno, ella respeta las culturas de todos los países. Siempre dice que por eso se lleva también con Jan. Sí, pero, por ejemplo, ¿crees que Polen se mudaría de Londres a Estambul? Por decir algo. ¿Polen?
No, la verdad no lo creo. No tendría sentido. Entiendo. Muchas gracias. Que lo disfruten. Gracias. Por lo que dices, parece que estará yendo y viniendo de Canadá de vez en cuando, pero también parece que quiere establecerse en Estambul, estar trabajando formalmente aquí, ¿no te parece? No sé qué está planeando hacer exactamente aquí. Tal vez viaje entre ambos países. Entiendo. Te diré una cosa. Una editorial es un negocio muy serio. No es algo que se tome a la ligera. Es algo que exige mucha concentración y dedicación. A mí me dio la impresión de que Jigit no es ese tipo de hombre, que no es una persona comprometida en ese sentido. No sé si comprendes lo que intento decirte. No piensa mucho las cosas antes de hacerlas, como esa oferta de trabajo que le hizo a Sanem. Al contrario, Jan, te puedo asegurar que mi hermano es un hombre muy racional. Y si le ofreció un puesto a Sanem, seguro es porque piensa que es muy talentosa. Pues no lo sé, no parece que piense bien las cosas. Pero tiene razón, Sanem es una persona muy talentosa. Aunque ella no debería renunciar a su carrera aquí para irse con tu hermano. Creo que no sabe lo que quiere. Hablas de los dos como si no supieran lo que hacen. Solo déjalos, Jan. Ellos se encontraron. Creo que si tienen las mismas metas, podrán lograr grandes cosas. Y eso los beneficiará a ambos. Bueno, ¿qué opinas? O sea, en general. Es la oficina. La oficina es muy linda. Y los planes que tienes conmigo, no sé si soy la persona indicada o si podré hacerlo. Claro que podrás hacerlo. ¿Qué editor inteligente no querría trabajar contigo? Eres la chica perfecta. ¿En verdad eso piensas? Sí, de verdad. Escribes muy bien, tienes un talento natural y tienes la experiencia de la agencia. Sabes de publicidad, estructura y mercadotecnia. Creo que tienes todo para trabajar en una editorial sin ningún problema. Cuando lo dices así, me da la impresión de que puedo hacer el trabajo sin problemas. Sí, y así es como debes sentirte. Aunque nuestra editorial no será tan grande como la agencia de publicidad. Es un negocio más pequeño. Tendremos uno o dos editores y un redactor. Un contador, tú y yo, y tal vez una secretaria. Nada grande. Sinceramente, estoy un poco harta del ruido y de ver tantas personas como en la agencia. Este lugar será más tranquilo y podré leer y escribir. Exactamente. Y además, yo estoy convencido de que nos irá trabajando muy bien juntos. ¿Quieres elegir tu escritorio? ¿Ahora? ¿Por qué no? Serás la primera en elegir. Muy bien. Uno, dos, tres. El tres me trae mala suerte. El cuatro. ¿A ti también te gustan los números pares? Sí. Perfecto. ¿Esto es de verdad? Sanem, quiero preguntarte algo. Es una pregunta personal, pero ¿hay algo entre tú y Jan? Así es. Es complicado, de hecho. Por eso esa actitud, entiendo. Pero yo quiero concentrarme en mi trabajo contigo. Cuando me vaya de la agencia, quiero venir y empezar a trabajar inmediatamente. Está bien. Pero puedes empezar a venir para ver cómo funciona todo, ¿no? Para hablar de los planes de la editorial. Eso espero. Ahora tengo que irme y seguir trabajando. Muy bien. El lugar está muy bien. Gracias. Yo voy a estar por aquí. Está bien, luego te llamo. Hasta luego. Hasta luego. Jan, te veo muy centrado en tu trabajo otra vez. ¿Has cambiado de opinión respecto al proyecto en los Balcanes? No he cambiado de opinión. Claro que voy a ir, por supuesto que iré. Pero le prometí a Emre que me ocuparía de este asunto y quiero terminarlo lo antes posible y no tener ese pendiente. Claro. Tengo que ir a ver a Jigit por un momento. ¿Te veo luego? Nos vemos, Jan. Adiós. Adiós. Ay.
Veo que sigues enferma, Sanem, ¿eh? No estoy enferma, es que tengo alergia. Pues deberías alejarte de las cosas que te causan alergia, ¿no te parece? Eso quisiera, pero al parecer no es tan sencillo. Sanem, si ya terminaste tu descanso de la mañana, ¿podrías concentrarte en el trabajo de la agencia? Ya sabes, la vida continúa y aún hay mucho trabajo pendiente. No todo gira en torno a tus planes profesionales, así que ven a mi oficina, por favor. ¡Ya voy, señor Jan! Sanem, entra. Siéntate, por favor. Quiero hablar contigo. Muchas gracias, señor Jan, pero no quiero sentarme. ¿De qué quiere hablar conmigo? Lo escucho. Siéntate, por favor. Así podremos hablar tranquilamente. ¿Quieres? Lo entiendo perfecto, pero no se preocupe. Puedo escucharlo perfectamente. En serio, eres muy terca, Sanem. Siéntate. Solo quiero hablar contigo a nivel profesional. Muy bien, y yo puedo escucharlo a nivel profesional desde aquí. Estoy bien. Puedo hacerlo estando de pie sin problema. Quiero hablar contigo sobre la decisión que has tomado sobre la editorial. La verdad, no pretendo ser grosero, pero esto es ridículo. ¿Cómo piensas cambiar de profesión a estas alturas? Debes pensarlo bien. ¿Acaso tú también reconsiderarás tu ridícula decisión de cambiar de profesión? Oye, no tienes que decir que mi decisión es ridícula solo porque dije que la tuya lo es. No digas tonterías. Tu decisión sí que es ridícula, pero la mía no. Yo volveré a mi antigua profesión, algo que hacía muy bien. Pero tú estás dejando un trabajo que la verdad haces muy bien para saltar a un sector que no conoces. Es una lástima después de haber hecho un muy buen trabajo aquí. Sí, la verdad es una lástima. Porque me he sacrificado mucho por esta relación profesional. Y me he esforzado mucho por esta agencia. Y sí, es una lástima que termine así. Yo también me he esforzado mucho, ¿no lo crees? También me he sacrificado. Es por eso que estoy decepcionado. Te vas con un extraño que apenas conociste. ¿Algo de esto te parece normal? Es un tipo que te arrolló con el auto, que va por ahí sin fijarse atropellando gatos, perros, y va a arrollar todo lo que se le cruce en su camino. Es como el hechicero malvado de la película que vimos. Con su larga barba blanca. Te habla amablemente para convencerte de que es bueno y así poder manipularte, pero luego cuando menos te des cuenta, te hará daño una y otra vez y terminará convirtiéndose en un demonio. Es el malo de la película. Mi decisión está tomada. Cuando me vaya, no volverás a verme, así que ya no te sentirás decepcionado. Adiós. Sanem, espera un momento. Ven aquí, ya basta, favor. Jan. ¿Puedes déjame. Esperar un momento? Hay personas mirándonos. Ven aquí al punto ciego para que no nos ya vean. Ya somos profesionales, Sanem, buscando por favor, puntos cálmate, ciegos. Solo quiero hablar contigo tranquilamente. Escúchame, por favor. Mientras estés aquí, quiero que reconsideres tu decisión. Piénsalo. ¿Quieres, Sanem? Tomé una decisión y no la cambiaré. Sanem, escúchame, hace poco tiempo que ascendiste a redactora y aún no estás lista para esto. Tienes talento, pero te falta experiencia. Muchas gracias. Todavía tienes mucho que aprender. Entiendo. Quieres decir que tengo mucho que aprender de ti, ¿no? Déjame terminar de hablar, no particularmente de mí, sino de todo el mundo, de Deren. De los directores artísticos también, por supuesto. Y de tus compañeros, porque yo me iré en poco tiempo. Yo también me iré dentro de poco. De hecho, me iré en un par de días. Es algo que ya decidí. Sanem, yo soy el jefe, ¿comprendes? Tú eres la empleada contratada aquí. No somos iguales. Hay una gran diferencia entre nosotros. ¿Qué? ¿No lo entiendes? La verdad, estás abusando de tu poder, Jan. No estoy abusando de nada. Es la realidad. Parece son los hechos, estás Sanem. Estás aprovechando tu puesto para poder influir te en mi decisión. Te digo lo que pienso porque soy tu jefe, pero tú no eres jefa, así que no puedes hacer lo mismo que yo. Tienes que trabajar aquí 15 días más. Te guste o no te guste, lo siento, pero así debe ser. Disculpa que te interrumpa, señor jefe. Son 13 días, no 15. Presenté mi renuncia hace 2 días, así que 15 menos 2 son 13. Me quedan 13 días más. Muy bien, tienes razón. No estaba contando esos 2 días. 13 o 15, me da igual. Tienes la obligación de quedarte trabajando ese tiempo. ¿Te das cuenta que eres una empleada? Sí, soy una empleada y seguiré viniendo hasta el último día. No te preocupes. ¿Puedes dejar de protestar y ya ponerte a trabajar? Eso es lo que quiero. Quiero irme a trabajar, pero no puedo porque te empeñas en que me quede a discutir y perder el tiempo. Pues entonces ya vete. Sí, ya me voy. Sí, hazlo. No tienes que repetirlo. ¿No está bonito? La verdad es que sí, muy bonito. Y mira qué librero. Los techos son altos. Es lo que veo. Oye, Jigit, quiero hacerte una pregunta. Quiero saber cómo te las arreglas para terminar irrumpiendo en mi vida inesperadamente, ¿eh? Sí, a mí también me sorprendió mucho.
Y ya conoces el dicho. No hay nada más sorprendente que la propia vida. Sí, exacto. Me gustan las casualidades, especialmente cuando el resultado es como este. Tengo grandes ideas para la editorial. No publicaremos solamente novelas. También quiero hacer cosas originales, algo realmente diferente. Por ejemplo, quiero editar productos interactivos. Publicaré libros que contengan imágenes y diseños exclusivos de nuestra editorial. ¿Y sabes cuál quiero que sea el primero de esos libros? No, ¿cuál? Intenta adivinar, ¿cuál es? Creo que una de esas novelas que inventabas cuando eras niño. Algo con lo que tú has soñado, hermana. Un libro de recetas turcas en el que se cuente la historia de los platillos. Espera un momento. ¿Recuerdas eso? Claro que sí. ¿Cómo iba a olvidarlo? Es parte de por qué quise abrir esto, hermana. Hace 6 años me hablaste de nuevo de esa idea en tu cocina en Londres. Y también me apasiona porque se trata de crear un libro. Ese resultó un momento de gran emoción y me motivó. No puedo creerlo. A veces olvido que tengo una familia inteligente y exitosa. Y olvido que tengo un hermano que piensa en mí. Abrázame. Jigit. Pole. Hermano. Ya no me voy a alejar tanto de ti. Te lo prometo. Promételo. Prometido. Bueno, dejémonos de cursilerías y hablemos del libro. Toma tu bolso y vámonos. Sí, está bien. No puedo creerlo. Tenemos que empezar a trabajar en el libro. Como te irás pronto, tendrás que hacer un borrador y nosotros nos encargamos del resto. Me parece estupendo. Adelante. ¡Atención, atención! ¡Abran paso! ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, con cuidado. Muy bien. Háganse un lado, por favor. Ya no vayan con cuidado. ¿Qué hace? Fuera. Con cuidado. Despacio, despacio. Muy bien. A la derecha. Sí, muy bien. Así. Poco a poco. Con cuidado. Hasta el fondo. Oye, ay, me estás aplastando. JJ. Ya sal de ahí, JJ, sal de ahí. Ya salió. Muy bien. Chicos, necesito que me presten atención un momento. Atención. A ver, todos ven el pizarrón, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. Excelente. Estos son los días que me quedan trabajando en esta empresa. ¿Lo ven todos? 13. Dentro de 13 días, dejaré de trabajar en esta agencia. ¿Cuántos días faltarán mañana para irme? 12. 12 días. ¿No es así, JJ? 12 días. 12. Ahora pasemos a lo más importante. Pasado mañana me quedarán 11 días para irme, ¿está claro, no? Tengan en cuenta que esto se cuenta hasta la hora de la salida. Eso es fácil de comprender. Muy bien, pues escúchenme atentamente. Durante los próximos días, si quieren preguntarme algo, vienen a ver este pizarrón y podrán darse cuenta si estoy en los días disponibles. Pero no quiero escuchar. No sé cómo se hace esto. Dame una hoja de formato de entrega. Dame un clip. Dame una regla. No hay más lápices. ¿Dónde están mis lentes de sol? Exactamente. ¿Mi labial? Tengo una cita. Préstame tu labial. No quiero escuchar nada de eso. Espero que hayan entendido. Así sea. Muy bien. Muchas gracias. Sanem, trae la documentación de la campaña de neumáticos a mi oficina. A sus órdenes. Aún te quedan 13 días aquí, así que... ¡Bravo, Farby! ¡Bravo, Sanem! Sí, vete. Muy bien. No podemos retrasar eso. Por lo que veo aquí, pero ya sabía que eran 13. Tú cállate. Muchas gracias. Vuelvan pronto. Adiós. Tendremos nuevos productos. Pedimos ajos orgánicos para la siguiente semana. Son muy buenos y saludables. Pasen, por favor. Tenemos excelentes productos. Muy bien. Sigan con su orgánico. Llegaron unas papas. No me vencerán. Ya verán. ¡Rami! ¿Qué tal, Musafer? Buenos días, suegrito. Estoy muy cansado. No creí que ganar dinero pudiera cansar tanto. Me duele el cuerpo como si me hubieran dado una gran paliza. Pero estoy un poco molesto contigo, suegrito. Abrimos una tienda de productos orgánicos, casi a un lado de la tuya, y no has ido a desearnos suerte. Ni siquiera has venido a darnos las gracias. Musafer, ¿estás demente o qué? ¿Por qué les daría las gracias? Porque tienes menos trabajo, dispones de tiempo libre. Dedícate a tus pasatiempos sin problema. Puedes ir a jugar golf o tal vez plantar unas verduritas. No puedo hacer eso, Musafer. Estoy muy ocupado espantando bichos en mi tienda. ¡Niat! ¿Pero qué haces?
¿Es un vecindario pacífico? ¿Solo estaba bromeando? ¿Por qué quieres golpearme con la escoba? Me tomaré un refresquito aquí contigo, pero tiene que ser sin conservadores. Lo elegiré yo mismo. Yo soy un experto en la materia. En 20 años nadie se ha muerto por tomar mis sodas, Muzaffer. Aún así, prefiero tomar los más saludables, suegrito. ¡Ah! Este está bien. ¡Excelente! Este es el mejor. Muy bueno. A ver qué dice. No puede ser. Esto lleva de todo. Es increíble las cosas que tiene. Tiene muchos aditivos, desde 300 hasta 32.548, y básicamente tiene veneno dulce, pero la verdad es que está delicioso, sabe a mielecita. Muy bueno. Toma, será tu primera venta del día. Estamos ganando mucho dinero. Mira cuántos billetes. Son todos de 200. Aún no llego a los pequeños. ¡Ah! Toma, quédate con el cambio. Te lo juro, padre. Ganar dinero da mucha sed y mucha hambre. También te cansa mentalmente, lo digo de verdad. ¿En dónde debería invertir el dinero? ¿En bonos de deuda pública? ¿En moneda extranjera? ¿O mejor compro oro? ¡Ay, pero qué dilema! Ya sé que les va mejor que a mí, pero toma tu dinero, no lo quiero. No, suegrito, tranquilo, este dinero ya te pertenece. Tú ganas menos dinero que antes y nosotros más, pero no hay ninguna diferencia. Este dinero lo estás ganando por otro lado porque Mepki B lo está ganando para ti en la otra tienda. Al final, todo queda en la misma casa. Estás ganando dinero sin hacer absolutamente nada. Aquí vas a sacar un dinero extra para tus caprichitos. Ahora sí me hiciste enfadar, Muzaffer. Te enseñaré a tratarme con respeto. ¡Ya verás si te atrapo! ¡Somos colegas comerciantes! ¡Obsesivos de lo orgánico! Según nuestro estudio, la mayoría de los clientes confían en esta marca. ¿La mayoría? Sanemi, ¿qué quieres decir con la mayoría? Creo que deberías hablar de forma más precisa. El 72% es más de la mitad. Si fuera el 52% también sería más de la mitad, pero no, para ti todo es la mayoría. Dejé todas las cifras en tu escritorio. Si las hubieras leído, no tendrías que preguntarme a qué me refería con la mayoría. Ay, perdón. Discúlpame. Supongo que estabas ocupado preparando tu maleta, ¿o me equivoco? Ya te dije que yo no preparo maletas. No soy como tú, que intenta hacer varias cosas al mismo tiempo. Estoy concentrada en el trabajo de estos días, como siempre lo he hecho, pero al igual que tú, también tengo que pensar en mi futuro, ¿me entiendes? Por eso cuando llegue... Mejor no mencionemos ese nombre, ¿está bien? Mira, no me importa lo que hagas cuando termine tu día laboral, no tienes por qué explicarme nada, ¿entiendes? Pero en los datos que te pedí solo hay información de hace 5 años, ¿verdad? Necesitamos las anteriores. Pero habías dicho que con eso era suficiente. Pues me di cuenta que los anteriores también son importantes, así que será mejor que los tengamos todos. Ahora resulta que los datos anteriores también son importantes, eso no tiene sentido. Tú eres el jefe, así que haré lo que me pidas. Muy bien, pues me encargaré de buscar los documentos anteriores y sacaré los datos de ahí. Muy bien. Continuaré con mi trabajo. Bien. Que acabará pronto. Presiona demasiado a Sanem, terminará echándola. No digas tonterías, JJ. ¿Por qué la despediría si ella ya renunció? Pues yo creo que Jan dejará que se vaya antes de que termine su estancia. Yo creo que nunca dejará que se vaya. Si quieres, podemos apostar. Yo también. No creo que se espere hasta que se vaya. La despedirá antes. Chicos, yo conozco bien a Sanem. Ella jamás permitiría una humillación así. Ella se iría antes de que finalice el plazo. ¿Quieren apostar? Pues para mí que ellos terminarán casándose. ¿Qué ninguno piensa que el tal Jigid es un buen partido para Sanem? No, lo creo. Estoy en desacuerdo. Yo creo que el señor Siam está bien. ¿Qué están haciendo? ¡Dejen el chisme ya! ¡Baja la voz! ¡Silencio, todos! Él tiene razón. ¿Qué están haciendo todos aquí? Es nuestra amiga Deren. Solo estamos haciendo algunas predicciones y apostamos sobre eso. Es irrespetuoso que apuesten sobre esa situación. Eso no es correcto, chicos. Exactamente. Yo solo expresé mi preocupación por Sanem y ellos se pusieron a apostar. Está bien, ya sé qué vamos a hacer. Dame un lápiz y un papel. Anda, rápido. Muy bien.
Ahora me dirán sus predicciones y yo las anotaré. ¿Pero qué estás haciendo? No, ¡están locos! ¡Yo me voy! ¡Todos así están locos! Saber ¡quítate! ¿Qué apuesta hará cada uno? Y si alguien gana la apuesta, todos los demás harán su trabajo por una semana. ¿De acuerdo? Sí, señor, voy a apostar el doble. ¡Anótalo! Muy bien, lo anoto. El café está listo. Ay, muchas gracias, cariño. Es un placer, Uma. Y por fin vas a probar mi café. Eres un amor. Bueno, entonces Sanem va a trabajar con tu hermano en la editorial, ¿verdad? Pero qué sorpresa. ¿Qué opina Jan? La verdad es que no entiendo por qué Jan se comporta tan estricto y duro con Sanem. Ay, eso es magnífico. Lástima que haya faltado un día a la agencia y me perdí ese momento. Te juro que a mí me ha sorprendido mucho la reacción de Jan. Polen está molesto. Eso pasó. Ya sabes que mi hijo no perdona fácilmente las mentiras. Lo sé. Entonces ahora es mi turno. Debo conseguir que esos sentimientos negativos crezcan. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que estás planeando? He decidido llevarme bien con la madre de Sanem. Así podré averiguar información sobre ella de esa forma. También podré manipularla a distancia. Muy bien. Esta clase de planes son muy sofisticados para mí. Nunca se me ocurriría algo como eso. Polen, yo no he planeado nada. La señora fue a la agencia el otro día y de repente se me ocurrió la idea. Fui amable con ella. Ahora debo encontrar la forma de decirle amistosamente que debería controlar a sus hijas, ¿no? Me sorprende, Soma. Siempre sabes cómo tienes que actuar. Ay, pero ahora quiero conocer a tu hermano. Por supuesto. Puedo organizar una reunión cuando tengas tiempo. Sanem parece estar decidida a irse. ¿Lo escribió? Y ya solo le quedan 13 días. Eso parece. Esta vez se irá de verdad. Y parece que el señor Jan tampoco cambió sus planes. Los dos son algo tercos. Bueno, a veces es mejor ser así y no crearse falsas esperanzas. Solo cuando se tiene la razón. Pero Jan y Sanem se están empeñando en no ser felices. Si Sanem se queda, será aún peor. A donde mire, siempre recordará al señor Jan. Es la mejor decisión. Claro, yo también debería hacer eso. Leila, no puedes renunciar. Mira, tenemos un sistema establecido. Contamos contigo. Si tú también te vas, yo no sabría cómo continuar. Tenía que haberme ido hace mucho, señor Emre. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué sigues aquí? Buen día. Señor Emre, discúlpeme un momento. ¿Es nuestro anuncio? Sí, Osman, es nuestro anuncio, pero no puedes verlo todavía porque aún no está terminado. Osman. Hola, mi amor. Ah, mira, nuestro anuncio está casi listo. ¿No podemos verlo? Aún nos faltan terminar detalles. Es cosa de postproducción, pero intentaremos tenerlo listo para que se emita esta noche. ¿No podemos verlo ahora? Sí, no. Por favor, será algo rápido. No puedo, lo siento, es imposible. De acuerdo, sí. Estaremos esperando. Mi amor, ¿quieres que vayamos a comer? ¿Ir a comer? Ajá, ¿es hora de comer? Sí, es verdad, pero... ¿Pero qué? Tengo muchas cosas que hacer, había pensado comer algo en mi oficina y adelantar trabajo en esta hora. Ah, está bien. Ah, escucha, Osman, te prometo que te compensaré. Celebraremos el lanzamiento del anuncio. Cuenta con eso. Está bien. Ven aquí. Hola, Jigit. Hola, Sanem. ¿Estás disponible? Sí, sí, no estoy ocupada. ¿Qué sucede? Cuéntamelo. Es que tengo dos preguntas. La primera es, ¿a dónde puedo pedir buena comida que la traigan a la oficina? Y la segunda es si quieres comer conmigo. Así podemos hablar de la editorial. Pues hay muchos restaurantes que reparten comida en esta zona. Señor Jan, ¿puede ver esto? Claro, está bien. Sí, no hay ningún problema. Bajaré a la hora de la comida, así no perderé tiempo de trabajo. Te veo en un rato, ¿está bien? Muy bien, estupendo. Te espero y elegimos restaurante. Muy bien. Dale esto a Demi. Claro, hasta luego.
Hasta luego. Espero que vuelvan pronto. Gracias. Claro. Aquí las esperamos. Señoritas, aquí tienen su casa. Más que poner una tienda, parece que nos hemos ganado la lotería. Es increíble que estemos ganando tanto dinero. Mejor toca madera. Tenemos mucha suerte. Musafer, la vecina de abajo, hizo un pedido grande. ¿Ya se lo llevaste? Por supuesto, pidió muchas cosas. Se gastó 142 liras. Me dio 150. ¿Y sabes qué dijo? Que me quedara con el cambio. Pero qué buena propina. Me hizo temblar de tanta felicidad. Es increíble que estemos ganando tanto. Señor mío, gracias por todo el dinero. Gracias, por sí, favor. Gracias. Gracias, señor. Fíjate. ¡Ay, mamacita! Esta bestia casi me atropella. BRK324. Es un placer verla otra vez, señora. La señora Uma nos honra de nuevo con su presencia tan elegante como siempre. Bienvenida, pero qué abrigazo. ¿Cómo estás? Hola, Uma, no esperaba verte por aquí. ¿A qué debemos el honor de tu visita? Cuando quiero algo, soy capaz hasta de ir al barrio chino para conseguirlo. Así que no me importa venir a esta clase de vecindarios. No me digas. Sí, claro que sí. Y es porque la señora Uma tiene mucha experiencia con esto. Como verá, no es el barrio chino, señora Uma, pero seguro encontrará gente con los ojos rasgados, también rubios, morenos, altos, bajitos. Aquí vive mucha gente que proviene de diferentes países, señora Uma. La última vez que viniste a este vecindario fue porque tu auto se había averiado. ¿Qué te trae por aquí en esta ocasión? ¿A qué debemos la coincidencia? Te equivocas. No seas injusta. No es ninguna coincidencia. Estoy muy contenta con los productos que te compré. Así que vine para ver si tenías algo nuevo. El shampoo es excelente. El shampoo es muy bueno. Es el producto que más se vende. No pretendemos ser groseros con usted. Solo mire la buena energía que transmitimos. Entre a nuestra tienda y podremos platicar amistosamente un momento. Sí, por favor. Ojalá no le hubiéramos vendido nada. Hay que hacer negocio. Pensé que nunca me invitarías a entrar. Uma, te invitaría a que te sentaras, pero nuestras sillas son demasiado humildes y sencillas para ti. Lo lamento mucho, en serio. Oh, es una broma, tranquila. Por favor, deje caer el abrigo. Está usted en su casa. ¿Podría tomar un café? Pero por supuesto, le traería el café de Yemen si fuera necesario. ¿Cómo le gusta? ¿Con mucha o poca azúcar? No, sin azúcar. Consumir azúcar no es bueno. En esta tienda deberían saber eso. Tiene razón, tiene toda la razón. Ahora mismo iría a pedir dos cafés turcos espumosos y sin azúcar. Vuelvo enseguida. Sea amable. Si quieres, con nuestros cafés sin azúcar, podemos comer un poco de chocolate orgánico amargo. Ay, de acuerdo. Comida amarga, plática dulce. Eso espero. ¿Cuándo podré leer las primeras páginas de tu novela, Senem? Aunque sea solo un párrafo, me interesa mucho. Es muy pronto. Y yo solo he hecho algunas notas. Cuando termine la agencia y puedas entrarme, serás el primero en leerla, lo juro. Me siento muy afortunado. Yo también escribo y sé lo difícil que es hacerlo. Digo, ordenar las ideas, expresarlas y sentirte lo suficientemente seguro como para permitir que alguien más lo lea. Sí, dejar que otros lean lo que has escrito es la parte más difícil porque se trata de algo privado y exige mucho valor. Hay gente que nunca permite que publiquen lo que escriben. Yo no quiero hacer eso. Quiero que la gente me lea, pero también soy tímida. Hasta que logre superar esa timidez, podremos hablar como editores y no como escritores. Hablemos entonces sobre los libros que publicaremos, sobre el diseño de las portadas, sobre qué irá en las contraportadas, esas cosas. Claro, tenemos que empezar por alguna parte, ¿no? El texto de la contraportada es un tema interesante. ¿Sabías que los editores son quienes escriben eso? Y yo soy una especie de editora. Creo que podría hacerlo bien. ¿Segura que no quieres sushi? No. Me gustan más las pitas. Seguro te gusta más el té que el café. Así es. Me gusta más el té. Muy bien. Después de comer, te prepararé un té con mis propias manos. Muchas gracias, pero mi hora de comida ya se va a terminar. Debo irme ya. No te preocupes, yo recojo. Porque tengo una tarea para ti, como compañera editora. Tenemos tres posibles imágenes para un libro. Te las voy a enviar por correo electrónico. Revísalas, por favor, y me dices qué te parecen. Me interesa tu opinión. Muy bien. Las revisaré cuando esté en la computadora en la oficina. Estupendo. No sé dónde dejé mis cosas. No. Seguro están en mi nuevo escritorio. No. Nos vemos. Hasta luego.
tengo que decirte que me encantan tus dolmas y tus pimientos rellenos. Decidí contratar a un cocinero. Si le digo que venga, ¿podrías enseñarle? Ah, sí, es una receta muy simple, pero te la explicaré, no hay problema. La habilidad es importante, hay que hacerlo bien. Claro, hace tiempo tuve a una cocinera, estuvo 2 meses de prueba. Después de ese tiempo, no sabía preparar ni un simple cappuccino. ¿Puedes creerlo? Tuve que despedirla. ¿Y qué otra cosa podían hacer? No sabía hacer ni un cappuccino, no estaba preparada. Cierto. El talento es importante, es saber hacer bien la comida. Mi hija Sanem, por ejemplo, es muy torpe. No sabe ni freír un huevo. Si tiene que preparar arroz, se le queda pegado en la olla. La habilidad en la cocina es muy importante. Ella tiene diferentes talentos y habilidades, ¿no crees? Musafer, ¿ya está listo mi pedido? Por supuesto, señora Uma, todo está listo. Además, le voy a dar esto de regalo. Se lo pondré en su bolsita. Bien, muchas gracias. Ah, es un placer. ¿Cuánto les debo? Son 442 liras, pero lo dejaremos en 440. Aquí tienes. Ah, tarjeta de crédito. No podemos, aún no tenemos la terminal bancaria. Ay, no me digas. Perdón, pensé que las conocían. No te preocupes, Uma. Si no tienes efectivo, te lo anotamos. Puedes pagarnos la próxima vez que vengas. Es lo bueno de las pequeñas tiendas del vecindario. Confiamos en nuestros clientes. No, no, querida. No será necesario. Qué bueno que no es necesario si trae efectivo. Ten. Muchas gracias, señora Uma. Esperamos que tenga mucho éxito en su negocio. Me refiero a la agencia. Suerte con los anuncios y que gane mucho dinero. Que tengan un buen día. Igualmente, señora. Vuelva cuando quiera. Ha sido un honor recibirte. Le pondré sus cosas en el auto. No. Yo puedo meter las bolsas. Qué bueno que viene gente famosa y bella al vecindario, ¿verdad? Y aquí están sus compras, señora. ¡Adelante! ¡Ay, pero qué carrote! Por un momento creí que no nos iba a pagar y la verdad me asusté mucho. Pero luego la bella señora Uma me dio 500 liras y no quiso que le diera el cambio. ¿En serio esa mujer te dio tanto dinero sin dudarlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dudas, madrecita? Claro que me dio mucho dinero. Nuestro negocio va viento en popa. Y ve, gracias, entramos al negocio de los productos orgánicos como una verdadera revolución, madrecita mía. Musafer. ¿Qué? Tú no entiendes nada sobre el comercio y la contabilidad. ¿Qué dice? Dime qué vas a hacer cuando el negocio crezca y ganen más dinero. Yo no confiaría en ella. Mevki Bey intentará engañarte. Ma, mejor me quedaré aquí. ¿De qué estás hablando, madrecita? Ajá. ¿Cómo que te vas a quedar aquí? Tienes tu propia tienda. Ve a vender la ropa interior. Encárgate de tu propio negocio. ¿Quieres una orgánica paliza o a qué vienes? Yo no vine a pelear aquí, sino a proteger los derechos de mi hijo, Mevki Bey. Me quedaré aquí cuidando de él. Madrecita, no soy un bebé, soy un adulto. Y puedo cuidarme solo. ¿Por qué no te vas y nos dejas trabajar tranquilos? Este es nuestro negocio. Déjanos en paz y no te metas, por favor. Tu hijo es un adulto y nuestra tienda está registrada. ¿Dices que está registrada? A ver, muéstrame los papeles. ¿Me harás una inspección? ¿Quién te crees que eres? Muéstrame, madrecita, la documentación, porque no lárgate, te creo nada. Lárgate, ahora verás, no olvides. ¡Lárgate de mi tienda! ¡Ayúdenme! Señor Jan, te traje algo de trabajo. Es la escala de colores que pediste. Gracias, pero te la pedí hace más de una hora. Sí, pero es que salí. Bueno, no estaba afuera, sino abajo. Oh, si lo entendí bien, ¿me estás diciendo que antepones el trabajo que tendrás al que tienes que realizar ahora mismo? ¿Es eso? Pero por supuesto que no es nada de eso. Estaba en mi hora de comida y puedo ir a comer donde yo quiera, ¿verdad? Técnicamente, sí. ¿Tienes el archivo de la campaña de los neumáticos? No, aún no. ¿Por qué? Porque tenemos hasta mañana por la noche para entregarlo y quiero que esté perfecto. Aún estoy trabajando en él. ¿Quieres que esté perfecto? Exacto. Los carteles de la empresa de chocolate iban a llegar hoy. ¿Los trajeron? Ay, te envié los digitales por email. ¿Eso es un problema? No, no hay ningún problema. Solo me pregunto si podrás resolver todo lo que te hace falta hacer antes de dejar la agencia, porque me parece que no. ¿O que vendrás a trabajar a la agencia en tu hora de comida cuando estés en la editorial? ¡Qué gracioso eres! Aún me quedan 13 días aquí. Me haré cargo de todo lo que queda por hacer. Quiero irme sin dejar asuntos pendientes aquí. Disculpa, tengo que responder. Tú siempre haces lo mismo.
Sí, dime, Polen. ¿Tu bufanda? No, no la veo. ¿Has visto su bufanda? ¿Por qué la buscas debajo? Tal vez se te cayó. ¿Puedes buscar ahí atrás? No. No, ya busqué bien y no veo ninguna bufanda. No está aquí. No, no está aquí. Tal vez la dejaste en el taxi que tomamos. ¿A dónde fueron? Muy bien, te veo luego. Perdón, ¿qué decías? Ay, decía que me haré cargo de todo. Así que no te preocupes. Me pregunto cuáles son tus planes futuros. No me lo digas. Supongo que tienes que salir volando de aquí. Tienes que irte corriendo con Polen como si huyeras de algo. Yo estaré en el piso de abajo, cerca de aquí. ¿Pero qué harás tú, ah? ¿Qué, vas a dirigir la agencia estando tan lejos? Yo puedo ocuparme de mis propios problemas, Salem. Exactamente, ocúpate de tus problemas y no de mí. ¿Enviaste las imágenes a la constructora? Está listo, ya se lo enviamos al cliente. ¿Y la escala de colores de los neumáticos? Ya está hecha, se envió a la imprenta. Hay que trabajar en la campaña de la empresa de chocolates. Pero qué molesto. Sí, me encargaré de eso. Yo también quiero participar, por eso te lo estoy diciendo. ¿Quieres probar los chocolates? ¿Ah? Ven a probarlos, aquí están. Son chocolates muy buenos. La empresa los envió. Toma, toma este. Pruébalo. En los Balcanes podrás comprar bufandas elegantes y coloridas. Sí, aquí tienes. Está resistiendo. Estoy segura de que aún no se irá. Pues parece que el señor Jan mide bien sus movimientos. Está aplicando una táctica. Primero la trata mal y luego le ofrece chocolates. Está jugando con ella, le está haciendo un juego psicológico. Pues Anem está siendo muy fuerte. Yo pienso que terminará yéndose. Creo que vas a perder la apuesta, Gunis. ¿Ahí viene el señor Jigit? Sí, todo el mundo a su escritorio. ¡Silencio! ¡Todos a trabajar! ¡Vamos, holgazanes! Hola, señor. ¿Cómo está? Hola. ¿Tú eres Deren? Así es. ¿Qué tal? Pues aquí, trabajando. ¿Cómo va en su oficina? Bien, bien. Me estoy acostumbrando. Todo va bien. Si necesita ayuda, puede contar con todos nosotros. Ah, muchas gracias. Necesité algo de ayuda con la comida y eso era algo que me preocupaba un poco. Pero Sanem me llevó una lista de restaurantes que hacen entregas en la zona y me sirvió mucho. Siempre está ayudando a otros. Sí, eso parece. ¿Y sabes en dónde está? No la veo por aquí. Está en la oficina del señor Jan. ¿La del fondo? Exacto. ¿Quiere que la llame? No, yo voy. Gracias. ¿Quién es él? Claro, corra. Vaya con ella. ¿Te parece que esto está bien, Sanem? ¿Eh? Estos datos no son correctos de acuerdo con el último informe que recibimos. Eso es porque estos son los pasados y aquí están los nuevos. Hay que concentrarse en el trabajo. Buenas tardes. ¿Jigit? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Por la escalera. Te encanta llegar cuando no te llaman. Sanem, me gustaría preguntarte algo. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, claro. No, no puede. No, no. Estamos trabajando en una campaña, ¿no lo ves? Tenemos todo el material en el escritorio. Sí, estamos revisando documentos que ya revisamos 1,000,000 de veces. Es la revisión de la revisión, como podrás ver. Esto es una agencia de publicidad y esto es material de la campaña. Tenemos que revisar lo que hacemos muchas veces. Permíteme que te interrumpa, pero por lo que he visto, Sanem es una persona muy responsable. Nada la distraerá de su trabajo, ni siquiera una conversación de 2 minutos sobre la editorial. Exactamente, señor Jan. Usted revise el informe. Si encuentra un error, toma nota y cuando vuelva lo revise. Dime que no crees todo lo que dice este tipo, Sanem. Si encuentra algo que te está mal... Te dice esas cosas para convencerte. Si encuentra un error, me avisa, aunque no haya ninguno. Se supone que tenemos que hacer esto juntos, Sanem. ¿Con permiso? Sí, lárgate. ¡Sanem! ¡Oye! Te va a costar aceptar que ya no estarás en la agencia. Sí, bueno, todos debemos acostumbrarnos. No quiero causarte ningún problema. De hecho, te llamé por teléfono, pero no respondiste. Ah, es que dejé el teléfono en mi escritorio mientras me reunía con Jan, pero si cumplo con mi trabajo y no me retraso, no hay problema si hablamos. Perfecto. Bueno, quiero mostrarte una cosa. ¿Recuerdas los diseños que te envié por correo electrónico? Ajá. Pues mejor los imprimí. Pensé que sería mejor que los vieras. Muy bien. A ver si se te ocurre algo. El mar y tú, carretera. El de la izquierda es muy bonito, pero en mi opinión, el de la derecha es más atractivo a los ojos del lector. El color naranja nos dice que la historia está llena de energía, a diferencia del color azul que muestra que los personajes de la novela tienen un carácter melancólico. Me parece que en el naranja la composición es mucho más armoniosa. Entonces el personaje encuentra la armonía al final de la novela. Ah,
Sanem, eres fantástica. Ya espero el día de empezar a trabajar contigo. Ojalá que sea lo antes posible. ¡Qué amable eres! Estaría genial. Bien. Reunión del equipo creativo. ¿Habrá reunión del equipo creativo? ¡Yo me encargo de organizarla! ¡Ya vamos! No. ¡Vamos, Deren! ¡Date prisa, bueno, por favor! Tengo que volver a trabajo. No, luego nos todos. Vamos. Seguro. ¡Habrá reunión del equipo no creativo! ¡No! Polen viene aquí muy seguido. Igual su hermano. Aquí viene Mezquivela orgánica. ¿Quién sabe qué querrá esta vez esa mujer? Hola, buen día, Niat. Buen día, Mezquivé. Sí, dime. Te escucho. ¿Qué quieres? ¿No viniste para hablar? Sí, desde luego. Pues habla. Habla, Mezquivé. ¡Qué mal te está yendo, Niat! Te pasas el día ahí sentado. No haces más que mirar por la ventana. Nuestra tienda está teniendo mucho éxito. No sé qué hacer con tanto dinero. Todo el vecindario viene a nuestra tienda. Todo el mundo viene. ¿Sí, Mefkibé? Dímelo. Me halaga mucho que pienses así de mí, pero no, Niat. No he venido a eso. Quiero hablar de otra cosa. ¿De qué otra cosa? ¿Qué ha pasado? Quiero hablar de Osman. Él y Leila se comprometieron y no hemos hablado del tema. Ese chico creció sin padres. Es como nuestro hijo. Hay que hacer algo por él. Para demostrarle nuestro apoyo, pensé en invitarlo a cenar para que vea que lo queremos. ¿Qué te parece? Muy bien, Mefkibé. Me parece una idea estupenda. Ven aquí. Mi amada Mefkibé, es que tú tienes un corazón de oro. Siempre preocupándote por los demás. Está bien, hagámoslo. ¿Cuándo quieres que lo invitemos? Pues podría ser esta noche. Tú llama a Osman, yo voy a preparar todo. Muy bien, entonces llamaré a Osman y le diré que venga a cenar esta noche. Y si quieres, bueno, puedes tomar de aquí todo lo que necesites para preparar la cena. No digas babosadas con los productos orgánicos que tengo. ¿Cómo me voy a llevar cosas de aquí? ¡Ay! Primero crearemos la escala de colores de la campaña. Yeye, tú encárgate de eso. De acuerdo, señor Yan. Como diga. Eso es todo por hoy. Ya pueden irse. Muchas gracias, señor Yan. Solo quédense Sanem y Deren. Ahí voy otra vez. Ustedes esperen. Vamos a comer. Todos a trabajar. ¡Vamos! Muy bien. Deren, quiero revisar la lista de tareas pendientes por si Sanem tiene aún cosas que hacer. Tal vez tenga que trabajar horas extra. ¿Horas extra? ¿Por qué? Por la campaña de los neumáticos. Y aún hay que elegir los carteles. Pero eso ya lo hice. Así es, Jan. Y yo lo revisé y como últimamente revisas todo dos veces, lo hice y se lo envió al cliente esta mañana. Muy bien, entonces debemos revisar el texto. Ya lo hice. ¿Y las imágenes para la prensa están hechas? Jan, eso ya está hecho. ¿Cómo que ya hicieron todo eso? ¿Cuándo? No me digas. Luego de trabajar en la campaña de Red Mode, nos motivamos mucho y estamos trabajando muy bien y muy rápido. Está terminado. Pues muy buen trabajo. Felicidades. Bueno, entonces hoy termino ya mi horario laboral en la agencia. Si no hay trabajo pendiente y no tengo que hacer horas extra, me dedicaré a mis cosas personales. Por supuesto, no tenemos nada urgente pendiente. Muy bien. ¿Quién es? Dime, mamá. ¿Tu madre? ¿Invitaste a Osman a cenar? Muy bien, de acuerdo. Ya voy. No, no llegaré tarde. Hasta luego. ¿Puedo irme ya? Sí, claro. Que te vaya bien con tus cosas personales. Esta agencia debería llamarse Doble Revisión. Ah, es increíble. Ya. Hola, hijo. Mira, tenemos invitados. Polen me dijo que su hermano estaba aquí y lo invité porque quería conocerlo. Parece que ustedes se conocen. Sí, aunque se ve más alto. Jan me dio una cálida bienvenida a la ciudad. Bueno, siéntate. Mefkibé. ¿Te gustó, verdad, Nia? ¿Qué manos tienes? Está delicioso. Me alegra mucho que te guste. La cena está deliciosa. Muchas gracias, señora. Qué bueno que te gustó. Gracias, estuvo muy rico. Muchas gracias, disfrútalo. Osman, escucha. Sí, dime, Niat. Tú eres del vecindario. Te criamos entre nosotros.
Eres como un hijo para nosotros y te queremos mucho. Te lo agradezco, Niat. Son como una familia para mí. Ya casi lo éramos, pero ahora seremos una familia legalmente. Tú iniciaste este camino con nuestra hija Leila y quiero que sepas que cuentas con nosotros en todo lo que necesiten. Los ayudaremos con la boda. Se los agradezco, Niat Medkibé, pero nosotros nos haremos cargo de todo. No digas eso, Osman. Nosotros los vamos a ayudar. Organizar una boda es algo muy costoso. Queremos cumplir con nuestra parte como padres. Es muy pronto, mamá. Bueno, hija, si algo va a suceder, ¿qué tiene de malo hablarlo? Claro, hija. Estas cosas hay que hablarlas con tiempo. Yo solo digo que falta mucho tiempo para que celebremos la boda y creo que están incomodando a Osman, mamá. ¿Por qué se incomodaría? Sí, no he dicho nada malo, ¿sí? Claro que no, hija. Sigue comiendo, hijo. Por favor, sigue comiendo. No hay motivo para incomodarse. Muchas gracias, Niat. Y a ti también, Merkibé. Yo solo... Ya hablaremos de esto cuando llegue el momento. Muy bien. Como quiera. Pero no lo pospongamos mucho tiempo. Oigan, ¿que nadie va a comer albóndigas? ¿Yo? Pero te las estás comiendo todas, Dame unas cuantas y un poco de pastel. Oye, ¿pastel? Quiero otra, quítate. Están deliciosas. Oye, Polen, tu hermano se parece a ti. Es guapo y también es educado y simpático. Ha sido un verdadero placer conocerte. Señora Uma, también para mí conocerla ha sido un verdadero placer. Pero sí, es muy educado. Gracias. Sí, él es muy educado. Jigit es una persona muy sociable, no como yo. A él siempre le ha gustado conocer personas. Sí, eso es verdad, pero he pasado mucho tiempo fuera y al principio me sentía un poco extraño. Pues no parece que te sientas como un extraño como dices, Jigit. Por lo que he pasado, yo no lo noto en lo absoluto. Pero sí tienes tu propio estilo para hacer las cosas. Atropellas a las personas con tu auto y luego te conviertes en amigo de ellos. A mi parecer, forma curiosa de socializar. Hermano, Jiggy tiene mucha razón. Él dice que esta ciudad cambia muy rápido y que cuando vuelve la ve muy diferente. No te preocupes. Nosotros somos tus nuevos amigos y siempre estaremos aquí, así que no tienes por qué sentirte solo. Sí, por cierto, eres nuestro vecino, ¿no? Sí, fue una feliz coincidencia. Buscaba oficina para mi editorial y la encontré por casualidad. ¿Casualidad? Pues conduces como un loco, atropellas a la gente y a eso le llamas casualidad. Jan, estás obsesionado con eso. Jan, voy a decirte algo. No sé si debería decirlo, pero ¿qué más da? Sí, el accidente fue algo desafortunado, pero para mí fue maravilloso. ¿Saben por qué? Porque así pude conocer a Sanem, encontré oficina para mi editorial y también encontré a mi editora adjunta. A mí me parece una maravillosa casualidad. Sí, es verdad. Sanem es una excelente chica y es muy trabajadora. No ha sido muy leal a nuestra agencia, pero tal vez tú tengas más suerte. Haremos grandes cosas juntos, estoy seguro. Sanem es muy inteligente y muy trabajadora. Tal vez en la agencia no encontró lo que buscaba. Sí. A veces no vemos lo que tenemos enfrente. Toma, hermano. No veo lo que tengo enfrente. Jan, ¿puedes servirme otra copa? Gracias. Bueno, obviamente el motivo de esta visita es para pedirles permiso respetuosamente. Por favor, no empieces Musafer, con eso otra vez, Musafer. No me están entendiendo. Es que hoy se estrena el anuncio de nuestro querido Osman por la televisión y me preguntaba si les importaba que fuéramos a casa de mi amigo JJ para poder verlo todos juntos como una familia que somos. Ah. Así que, ¿qué les parece mi suegro y mi suegrita? Ay, qué bueno que era solo eso. De acuerdo, no hay problema si quieren ir. Avísenle a Sanem para que vaya con ustedes. Ay, lo más seguro es que Sanem no quiera venir. Tiene muchas cosas que hacer. Está bien. Ojalá venga Gulisita a ver el comercial porque sus hijas son muy hermosas, pero Gulisita es una diosa del Olimpo. Oh, señor, dame paciencia para aguantar a Musa. ¡Qué modales! Les aseguro que si Jigit no me hubiera animado, nunca me hubiera atrevido a publicar un libro de cocina turca. Polen, si no tuvieras potencial, no te habría pedido que lo hicieras.
Es maravillosa. Y díganme, ¿cuándo saldrá ese libro? Pues, Jigit me dijo que tengo que hacer un borrador antes de que yo me vaya, pero no sé cuándo se publicará, así que no lo sé. Lo que pasa es que todavía tengo que ver algunas cosas con Sanem. Pues tendrás que tener mucha paciencia. Tiene mucho trabajo, no lo entenderías, pero en una agencia de publicidad siempre hay mucho que hacer. Sí, entiendo. Ella tendrá que trabajar contigo solo 12 días más. Hoy me dijo una cosa que me encantó, es tan creativa. Sí, tiene ideas brillantes, eso es verdad. Siempre las ha tenido. Jan, tal vez tú podrías hacer las fotos para el libro de Polen. Seguro que serían preciosas. Siempre se te ocurren unas ideas magníficas, madre. ¿Por qué haría yo esas fotos? Seguro que Jigit puede atropellar a alguien con su auto por accidente y no dudo que se encuentre con un estupendo fotógrafo especializado en gastronomía sin problema. Ah, suficiente. A ver, dime, ¿qué diferencia hay entre fotografiar la naturaleza o la comida? De lo que estamos hablando es de tu talento como fotógrafo. Eres bueno en eso, Jan. Mamá, ¿puedes dejar de insistir? Necesitamos a mi hermano en la agencia. Silencio. Oye, Jan, en realidad yo también quería pedírtelo. Sería genial si tú pudieras tomar esas fotografías. También sería un lindo recuerdo para nosotros, ¿no crees? Tal vez Jigit ya tiene otros planes. En realidad no. Si Jan quiere, me encantaría trabajar con él. Es un estupendo fotógrafo. Además, es dueño de una agencia de publicidad. Eso nos ayudaría muchísimo en el lanzamiento de nuestra primera publicación. Para nosotros sería un honor. Es cierto. ¿Te das cuenta, Jan? No puedes decirle que no a estas personas maravillosas. Ya, por favor, me están presionando de todos lados y me están volviendo loco. Está bien, de acuerdo, yo lo haré. Pero solo lo hago por poner... Esto hay que celebrarlo con un brindis. Sí, vamos. Estupendo. ¿Por qué? Pues, ¿qué vamos a hacer, hermano? Brindemos por este nuevo negocio. Salud. Es magnífico. Tengo muchas ideas para este libro. Iré mañana a verte para discutirlas y tomar algunas decisiones. Musafer, qué bueno que vinimos. Yo quiero mucho a Niad, pero te juro que cuando se pone a hablar de la boda, no hay forma de callarlo, habla demasiado. Ay, Han, por favor, jamás hubiera permitido que se quedaran charlando con los abuelos. Además, estrena el anuncio más esperado de la historia. Mi hermano Osman está a punto de salir en televisión nacional. Mi madre siempre quiere organizar todo muy rápido. La verdad, tenía miedo de que nos hiciera sentir incómodos. No lo hace con mala intención. En realidad, solo quiere saber las cosas típicas de una boda. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué tiene planeado hacer? Es normal que se incomoden, pero a nosotros pueden decirnos si ya decidieron algo. No, todavía es muy pronto para pensar en eso. Ah, claro, tal vez sea pronto, pero deberían darse prisa porque hay personas haciendo fila. Mi amiga Sanem, yo, incluso Musafer, ¿verdad, Musa? ¿Qué piensas tú del matrimonio? Cuéntanos. ¿Por qué me preguntas eso? Pues, ¿qué voy a pensar yo del matrimonio? Si una persona siente mariposas en el estómago y su corazón late muy fuerte, entonces creo que ya está lista para casarse con esa persona. Pero en realidad, si dos personas se quieren de verdad, todo lo demás no importa. Ahora le pasaré el turno a la señorita Gulisita, así que todos sabremos lo que ella opina sobre el matrimonio. Anda, cuéntanos, chiquilla. Yo, bueno, creo que el matrimonio depende mucho de la suerte. A veces encuentras a tu alma gemela y otras veces no. Creo que es un asunto muy serio. Ya, no hay forma de callarlo, habla demasiado. Opino que este anuncio no empezará nunca. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hazte el loco! Voy a apagar las luces. Musafer, sube el volumen. Sí, ya parece que estamos en el cinito. Adelante. No me respondiste. Esto es emocionante, Osman. No nos cuentes el final. Quiero ver qué pasa. Usted busca una solución. La solución se llama Kubenbach.
la tarjeta de crédito de Kubenbach, donde las facturas, los servicios, todo lo puede pagar con esa tarjeta sin ningún problema. Use Kubenbach y recupere la alegría de vivir. ¿O no se ve feliz? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Te quedó excelente, hermano! ¡Lo hiciste muy bien, hermano! ¡Magnífico! Muy bien. No entendí ni una palabra, pero ¿qué dijo? Ese era el anuncio, es muy corto. Yo creí que iba... Esa es la versión más larga del anuncio. Luego sacarán una versión más corta. ¿En ¿Qué tontería? Serio? Pues si no entendí la versión larga, ¿cómo voy a entender la corta? Oye, Musafer, a ver, como espectador, ¿podrías explicarnos qué has comprendido de este comercial? Bueno, hay un banco muy grande y famoso, eso entendí. Ofrece tarjetas de crédito y me espero una vida feliz. Sí, eso es. Es lo que pretendíamos. Llegamos a nuestro objetivo y recibió el mensaje. ¡Somos genios! Sí, esa era la idea. ¿En verdad? Lo hiciste muy bien. Bueno, amigos, les agradezco que hayan organizado esta reunión, pero ya debemos irnos. Bueno, no llevaré a Leila a casa. Espérate. No regreses muy noche. De acuerdo, Osman. En un rato iré a casa. Y sí, cómo no. Adiós, hasta adiós, luego. Chicos. Descansen. Nos adiós. Vemos. También me voy. ¿Ya te vas? Así es. No puedo permitir que vayas sola a la calle. Te acompañaré hasta tu casa. Así estarás mucho más segura. Está bien, Musafer. JJ, hasta mañana. Aihan. Adiós. Niña, no corras. Yo también acompañaré a Gullis. Tú siéntate. A ver, JJ, estábamos hablando del matrimonio y no dijiste nada por culpa del anuncio, así que ahora te daré otra oportunidad de responder. JJ, ¿qué piensas sobre el matrimonio? Me gustó mucho el comercial, estaba muy bien hecho, creo que quedó muy bien, ¿no te parece? ¿En serio? Te estoy preguntando sobre el matrimonio, JJ, te daré otra oportunidad de responder. Entiendo que no te gusten algunas partes, pero a mí me gustó mucho. Llegamos al objetivo y creo que el mensaje es... ¿El objetivo? ¡Ten objetivo! ¡Ya estoy harta! Es que... ¡Ya me voy! Creo que está medio loca. Sí. La verdad me gustó mucho ver el anuncio. Aunque se me hace muy extraño ver a alguien que conozco salir en televisión. ¿Qué pasó? ¿A alguien? No, mira, me refería a mi novio, a ti, Osman, y se me hace extraño ver a alguien que conozco por televisión. Por eso es lo que quise decir. Pudiste haber dicho mi novio, mi prometido, pero dijiste alguien que conozco. Osman. No pretendía decir eso, créeme. Me malinterpretaste. Leila, no quiero forzarte a hacer algo que no quieras. Algo de lo que te arrepientas. Osman, ¿pero qué estás diciendo, eh? Leila, hace años que te quiero de verdad. Y fue mi decisión decirte. Sí, yo dije que quería estar contigo, Osman. ¿Y estás conmigo? ¿En verdad estás conmigo? ¿Es lo que deseas, Leila? Escucha. Si tienes la más mínima duda de lo nuestro, debes decírmelo. Después será tarde. Estoy segura, Osman. Te juro que en verdad yo sí quiero casarme. Hoy todos nos estuvieron preguntando sobre eso. Y creo que de cierta forma me sentí presionada. Lo entiendo. Osman, escúchame. La última cosa que haría en esta vida es hacerte daño. De verdad. Pero si te casas conmigo, sin estar enamorada, me harás daño, Leila. Claro que no. Quiero casarme contigo. De verdad. Solo pensé que tal vez era pronto, pero si quieres, podemos casarnos este verano. ¿Te parece bien? Casémonos en verano. ¿Verano? Ajá. Muy bien, si es lo que deseas. ¿Sí? Claro que lo deseo. No hay que esperar. Está bien. Muy bien. Entra a casa, hace frío. Está bien. Abrázame, ¿quieres? Descansa. Igualmente. No encontraba la llave.
Descansa. Buen día, Deren. ¿Qué tenemos hoy? Te haré un pequeño resumen. Hoy es un día muy tranquilo para lo que normalmente estamos acostumbrados aquí. Así que Senen preparará el anuncio para la joyería, aunque podemos solucionarlo en el transcurso del día. Claro, muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Como no hay mucho que hacer, creo que está molesto. Quiere ver a la gente trabajando hasta el cansancio como si fuéramos esclavos. No lo provoques más. Ah, claro que sí. No hay mucho trabajo el día de hoy, pero siempre tenemos muchas tareas que hacer. Así que, Sanem, acompáñame. Vamos a trabajar. Sanem, tú quédate. Le va a dar trabajo. Te lo apuesto. Señor Yang, ¿qué necesita? Que se vaya. Espera, espera. Cerraré la puerta. ¿Por qué? No cierres la puerta. ¿Sí? La gente lo va a malinterpretar. No, espera, no te alegres por no tener mucho trabajo. No, pero si no me alegro, al contrario, me siento frustrada porque no sé cómo voy a pasar los próximos 12 días sin trabajar. Estoy en depresión. Sí, muy graciosa. Tengo buenas noticias para ti. ¿Cuáles? Tengo un buen amigo y él tiene una empresa y quiere que le hagamos una campaña. Eso está muy bien, es emocionante, pero... tenemos que presentarle un borrador. Muy bien, entonces tenemos que reunir al equipo y empezar a trabajar. Claro, eso es. Pero no lo haremos de esa forma. Resulta que mi amigo, por motivos personales, es claro, quiere que este trabajo sea muy discreto. Así que tú serás la única que trabajará en el proyecto. Y verás todo solo conmigo, Sanem. ¿Tu amigo trabaja para la CIA o es un espía? No. ¿Está bien? Bueno, necesito cierta información sobre el producto. Sé que hay una marca, pero no sé qué producto, publicitaremos. Son pelotas. ¿Pelotas? Sí, pelotas y balones. Muy bien. Todo tipo de pelotas, de fútbol, de baloncesto, de tenis, ping pong y esas cosas. Pelotas en general. ¿Y cómo se llama la marca? La marca Sporty Blind. Blind. Muy bien, pues investigaré sobre la empresa. Investigar. ¿Estás escribiendo? No te quedes ahí parada. Ven, por favor, siéntate aquí. Gracias. Ponte cómoda. Empezaré a investigar. Ajá. En internet. Claro. Pero no aparecerá nada. Es una marca nueva en el mercado. Acaban de empezar y, por desgracia, la marca aún no tiene datos en internet. Entonces buscaré la página web oficial de la empresa. ¿Cómo se llama? Sportyblind.no sé qué, pero tampoco tienen una página web. No les alcanzó. Tampoco. Aún no la tienen, la están construyendo y aún no está lista. Son nuevos, así que van poco a poco. Pues, ¿qué más? ¿Tienen una imagen de marca? La imagen de ellos es una pelota, o sea, fútbol o baloncesto. Es de cualquier deporte, da igual. Pelotas. O balones. Pelotas. Te diré lo que quiero que hagas, así que ve tomando nota, por favor. Muy bien. Quiero aclarar algo. Todo el tiempo libre que tengas en la agencia, en tu horario laboral, claro, cuando no tengas trabajo de otros proyectos, trabajarás en este. Me informarás a mí y no le dirás a nadie más. Es muy importante. Oye, ¿tienes un lápiz? No, pero puedo subrayar. Sí, subraya que no puedes contárselo a nadie. Es fundamental. Muy bien, pues esta tarde investigaré sobre la marca y te traeré toda la información que encuentre. Muy bien, esto es importante. Debes trabajar en esto cada momento libre que tengas. No debes desatender los proyectos principales de la agencia, pero solo me informarás a mí sobre este proyecto y a nadie más. ¿Muy bien? Y es todo. Puedes retirarte. De acuerdo. Es muy extraño porque tengo la sensación de tener mucha información en la cabeza, pero al mismo tiempo es como si no tuviera ningún dato, no sé. Muy bien. Pelotas, Sporty Blind, Sporty Light, balones. Sporty Blind, balones. Muy bien. Confío en ti, Sanem. Esto es muy importante. Sí. De verdad aprecio mucho a mi amigo y me gustaría darle un buen resultado. No te preocupes, investigaré sobre la marca. Ya tengo mucha información en la cabeza. Sí. Sporty Life, pelotas. Muy bien. La tengo. Muy bien.
Podríamos quitar esto. O también... ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Sí, es estupendo, JJ. Iré a la oficina de Jiggy. ¿Está bien? Tuve una magnífica idea y tengo que contárselo ahora mismo. Sanem, aún no es la hora de tu almuerzo. ¿Es verdad? Di que fui al baño. Solo finge que estoy... Ya utilicé esa excusa la última vez. No puedo usarla dos veces seguidas, Sanem. Yo di que fui al baño. Será solo un momento. No tardaré. No, espera. Regresa. Ven aquí. No. ¿Olvidas tu teléfono? Date prisa. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Qué idea tan maravillosa le transmití para que inspirara tanto? Debió ser magnífico. Pero la idea fue mía, claro. ¡Deren! ¿Y qué dijo el director? ¿Que le gustó? ¿Sí le gustó? Pues claro, ¿cómo no les iba a gustar? Abre la puerta, ya está. ¡Oigan! ¡Osman! ¡Ayhan! Vaya, ¿pero por qué abren la carnicería hasta ahora? Vine hace un rato y no había nadie. ¿Qué clase de carnicero eres, Osman? Claro, ahora lo entiendo. Como eres un actor famoso, no tienes el mismo horario que los demás, ¿o me equivoco? Volví a ver tu anuncio, amigo. Lo vi una y otra vez y otra vez y otra vez hasta aprendérmelo. Y al final tuve una idea brillante. Ya conoces nuestra tienda, los productos orgánicos que vendemos. Entonces pensé, ¿por qué no hacer un anuncio con Osman? ¡Ah, qué gran idea, Musafer! Claro que lo es. Además, esto le beneficiaría a Osman. Sería algo positivo para los productos orgánicos y también para ti. Bueno, oye, Ayhan. Es inteligente. De eso no tengo duda. Muy bien. Tendrás que hablar con mi agente. Él gestiona toda mi carrera. Pues creo que estos productos orgánicos son excelentes para tu carrera. Todo el mundo sabrá que eres un actor pro-orgánico. En los medios dirán que estás en contra de la contaminación. Dirán que quieres que los niveles de dióxido sean igual a cero. De acuerdo. Luego te doy su teléfono para que platiques con él todos los detalles. Seguro que llegaremos a un acuerdo. Como verás, tenemos mucho dinerito. Mira el presupuesto que tenemos. Tú solo dime cuánto quieres por el anuncio, porque el dinero no será ningún problema. Yo diría que lo que cobro ahora son como unos 100,000. ¿Es en serio? No es muy caro. Toma en cuenta que usarás mi imagen durante todo un año. Es normal. Y suma los impuestos. ¿100,000? ¿100,000 qué? ¿100,000 liras? ¿Un 1 y 5 ceros? ¿Todo eso por usar tu carita? ¿100,000 liras turcas? ¿No te estarás equivocando? ¿100,000 por tu imagen? ¿Por esa cara? ¿Por qué cuestas tanto? No puedo creerlo. De verdad, me desmayo. ¡Musafer! ¡No, no, no! ¡Musafer! ¡Despierta! ¿Qué te pasó? ¿Llamamos a una ambulancia? ¡Despierta, Musafer! ¡Oh! ¡Excelente! Tus ideas sobre la publicación de los libros son fantásticas. ¿Sí lo crees? Claro. Y tengo más. Anoté algunas ideas, pero aún necesito trabajar en ellas. Mira este número. El 2 es mi favorito. Lo usaré en el futuro. Claro, si me lo permites. Para mí este pastel es de mis favoritos. Creo que luego lo volveré a pedir. Sí, está rico. ¿Ves? Sabía que tu experiencia en publicidad nos ayudaría mucho. Porque yo no entiendo de esas cosas. No. Son solo pequeños detalles, pero mejoran la presentación. Oye, los pequeños detalles son los que hacen que un trabajo sea perfecto. Exactamente. Delicioso. Esto para mí ni siquiera es un trabajo. Estoy haciendo posible mi sueño, porque publicaré los libros que me gustan y usaré las mejores ilustraciones. Bueno, espero que lo logremos. Yo tengo 2 lugares favoritos a donde me gusta ir siempre. El primero es un bosque que está lleno de muchos pájaros. Y el segundo, una librería. Son lugares muy diferentes. Me parece que no son diferentes. De hecho, creo que los libros deberían ser libres como los pájaros. Y las personas los guardan en libreros y algunos los encierran en vitrinas. No lo entiendo. ¿Crees que los libros deberían volar libres como los pájaros? Así es. Por eso yo siempre regalo los libros que más me gustan a la gente que aprecio. Incluso a veces se los regalo a gente que no conozco. Así están en movimiento. ¿Cómo haces eso? Espera, déjame adivinar. ¿Nos dejas en un lugar?
El metro. Los dejas en el metro, ¿verdad? Para que alguien más pueda leerlos. Así es, pero los dejo en el autobús. Bueno, casi adiviné. Sí. Pienso que a las personas les gustarán los mismos libros que a mí. Permíteme. Me voy. Es que dije en la agencia que iba al baño. Es mejor que vuelva antes de que lo noten. Muy bien. Gracias. El tiempo pasa muy rápido cuando vienes. Se pasa el tiempo volando. Cuando empieces a trabajar aquí hablaremos mucho sobre libros. De acuerdo, nos vemos. Gracias por el pastel. Hasta luego. Musafer, ¿me escuchas? ¿Cien mil? Su presión es normal. ¿100,000? ¿Dijiste 100,000? No importa lo que hagas, es mucho 100,000 liras. No, por favor. No puede ser. 100,000. ¿Osman? ¿Estás bien? Ahora estoy consciente y veo todo claramente. Ay, Han, quítame esto, por favor. Puedo pensar con claridad. Ay, Osman, me siento bien, amiguito. Si estás bien, entonces ¿a dónde vas? Acabo de volver de la muerte y he tenido una especie de paro cardíaco, un ataque al corazón, pero volví para decirte que debemos abrazarnos, Osman. Ven, por favor, quiero que nos tomemos una selfie, sí, por ¿cómo favor? Que una selfie? Acabas de desmayarte. Que no, tómate una foto conmigo. Sonríe. Ay, sí, que no recuerdo, vamos. Quítate de aquí. Ay. Él es famoso, a ti nadie te conoce. Eres un baboso. Y estás muy fodonga. Déjalo, está loco. Que se vea el letrero de la tienda. Productos orgánicos, la mamá. Aquí vamos. Estás haciendo un video. ¡Quieto! Es algo diferente. Se llama video selfie. ¿Qué tiene de malo? ¿No puedes decir productos orgánicos, la mamá? Hay gente que dice queso, otras dicen whisky. ¿Podrías decir eso? ¿O quieres decir solamente la mamá? Di la mamá. Ándalo. ¿Y la mamá? ¿Mamá? Productos orgánicos, la mamá. Musafer, no puedo hacer eso, lo lamento, pero fue un buen intento. Eso se considera publicidad ilegítima y podrían multarte. Que te mejores, amigo. ¿Cómo que multarme? ¿Qué clase de multa? Oye, que te mejores. Tu hermano me da una cachetada y tú me das otra. Osman solo hizo un par de anuncios y con eso se le subió la fama a la cabezota. Pero dime, ¿quién te crees que eres? ¡Oye! Se me está subiendo la presión de nuevo. Creo que me voy a desmayar otra vez. Me desmayo. Me da el váguido. No puede ser. ¡Ay, no pudimos hacer el anuncio! ¡No! ¿A dónde vas? Vamos, rápido, 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 rápido. Esta colonia huele a whisky. Voy a terminar embriagándome de tanto alcohol. Ay. Oh. Querida suegrita, ¿qué está pasando ahí? Cajas y cajas y más cajas. Hay gato encerrado. Definitivamente está pasando algo y nosotros no sabemos nada al respecto. Me dijo 100,000 liras. ¿Realmente cobra 100,000 liras? Por ejemplo, estas fotos me parece que son ordinarias, ¿no? Les falta ángulo, perspectiva, no sé. Pero si vemos fotografías como esta... Oh. Ahora entiendes por qué esas me parecen ordinarias. Y si me preguntas, Jan, yo diría que estas fotos son más mi estilo. No sé. ¿Tú qué opinas? Jan, ¿qué opinas, hijo? La segunda opción es mejor. ¿La segunda opción? Uh-huh. También quiero que veas esto. Y yo creo que esta es un poco más experimental. ¿Señor Jan? Deren quiere que revise las imágenes para la campaña de la joyería. Te pedí que trabajaras en los eslóganes, ¿no, Sanem? Sí, ya lo hice. Se los envié por email. Sí, los vi y te respondí. Quiero que trabajes más en ellos. ¿Por qué me envió un email? Si me hubiera hecho una señal, hubiera venido a verlo. ¿Cómo que una señal, Sanem? Si en verdad te interesaras por tu trabajo, habrías leído los correos, ¿o me equivoco? Claro que me interesa mi trabajo. ¿Qué es lo que no le gustó, eh? Todo, Sanem. Los eslóganes están todos mal hechos. Necesitamos algo mejor, algo que influya más en la mente masculina. Sigue trabajando. ¿Dice que en la mente masculina? Así es. ¿Y por qué? Si todas las joyas están diseñadas para mujeres. Pero son los hombres quienes se las compran a las mujeres. ¿Solo los hombres compran joyas para las mujeres? No puedo creerlo. ¿Entonces eso es lo que intentamos promocionar en esta agencia? Esa es la actitud que quería ver. Quiero verte así de agresiva, ¿de acuerdo? No vuelvas a enviarme esos eslóganes tan simples y aburridos. Quiero ver eslóganes que envíen un mensaje agresivo, algo llamativo. ¿En qué estábamos?
¿Qué te gustó más? Sí, de las fotografías. Es verdad. Muy bien. Muy bien. Una cazuela. Muy, muy bien. ¿Tienen hambre o por qué ven esas revistas? No, Sanem. Polen publicará un libro de cocina y trabajamos en ese proyecto. Un libro de cocina, pero qué innovadora. ¿Que Jigit no te dijo nada? Tal vez me lo dijo, tal vez no, no lo sé. He estado trabajando mucho últimamente. Me hago cargo de dos trabajos al mismo tiempo, como podrá ver. Aunque yo me dedicaré más a lo literario. Es que quiero enfocarme más en eso, pero te deseo suerte. Veo que están ocupados en eso. Es genial. Eres muy amable, Sanem. De hecho, Jan hará las fotografías. Como sabes, ya pronto nos iremos de Estambul. Debemos dejar esto listo antes de irnos. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que volver al trabajo, porque en 12 días me voy de la agencia. ¿Harás esos eslóganes en 12 días? No se preocupe, me encargaré de eso. Que tenga buen día. Espero que estos días pasen rápido. Entonces ya está decidido. Oh, sí, así muy bien. Es. Estupendo. Buenos días. Hola. Niad, necesito un kilo de arroz y un litro de aceite. Sí. ¿Y usted no compra en la tienda de productos orgánicos de enfrente? Claro que no. Fui una vez, pero los precios son muy altos. Si usted lo desea, también tengo algunos de esos productos. ¿Ah, de qué clase? Pues ya sabe, productos orgánicos. ¿Como los que vende Merkide? Sí, pero no se lo diga a nadie. No saben que yo también los vendo. No quiero que se enteren. ¿Y cuánto cuesta el aceite? Ellos a 50 y yo a 40. Genial, pues me lo llevo. Bien, venga para acá. Venga de este lado. Aquí tiene, métalo en la bolsa. Pero, si alguien le pregunta, no lo compró aquí, ¿de acuerdo? Usted y yo no nos vimos hoy. ¿Cómo voy a decir eso? Llevo años comprando aquí. Usted solo diga que lo compró en cualquier otro lugar. Pero escúcheme, señora, no se le ocurra mencionar mi nombre. Está bien, lo que tiene que hacer uno para comprar más barato. Seguro le gustará. ¡Así los quería agarrar, manos arriba! ¿Por qué entran a mi tienda como delincuentes? Nosotros hacemos las preguntas, suegro. ¿Qué están haciendo? Dime, Niad, ¿qué es lo que hacías con esta mujer detrás del mostrador? ¿Tú los viste? No lo sé. Señora mía, ¿qué es eso? Déjeme verlo un momento. ¿Qué será eso? ¡Ajá! No sé. Así que... aceite de oliva orgánico, querido suegro. ¿Qué pasa? ¿Ahora también vendes productos orgánicos, eh? No, aquí no tenemos esos productos. Seguramente lo compró en otro lugar. Ah, sí, claro. Yo soy Superman. Deja de negarlo, Niad. Es obvio lo que estás haciendo. La verdad siempre sale a la luz. Las mentiras siempre se saben. Una pequeña mentira puede crecer muchísimo y siempre se sabrá. Todo está claro, Niad. No lo planeaste bien. ¿Qué no sabes? Que las mujeres se cuentan todo, que al final acabaríamos enterándonos. Eso era evidente. Si esta señora le contara a todo el mundo que aquí compró aceite orgánico más barato, vendrán con Niad. ¿De verdad creíste que no nos enteraríamos o qué? Les juro que eso no es mío. Me lo dio un amigo para que se lo cuidara. Vendrá a recogerlo en poco tiempo. Por eso lo metí debajo del mostrador, para que no me ocupe espacio en la tienda. ¿Aceite de oliva orgánico? ¡Mira la marca! Se llama Productos Orgánicos La Abuela. ¿Es en serio? ¡Increíble! Esto es inaudito. No puedo creerlo, Niad. Esto está muy mal. Es una falsificación. Y todo mundo sabe que comprar productos falsos es como robar. Yo no conozco a este hombre. Ay, señora mía, no se preocupe. Tenga aquí, disfrútelo si tiene la conciencia limpia. Bueno, vámonos de aquí, Musafer. No hay de qué preocuparse. Deja que venda sus productos orgánicos detrás del mostrador. Vamos. Es verdad. Adiós, Niad. Te atrapamos con las manos en la masa. Sí, a ver si logras vender cuidado. Tu productillo falso. No sabe de dónde viene eso. ¿Enviaste el email? Sí, lo envié, por supuesto. Se lo envié al cliente esta mañana. Te lo puedo mostrar. Mira. Polen. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir?
¿Podrías venir a la casa y cocinar ahí los platillos? ¿Qué te parece? ¿Quieres que los cocine para ustedes? Sí, para los empleados de la agencia. Después de todo, son personas creativas. Tal vez al probarlo puedan darte un consejo. ¿Qué opinas, hijo? No lo sé, son recetas muy conocidas por las personas. Siempre se cocinan de la misma forma y salen igual. ¿Crees que haga falta probar todo de nuevo? Ay, pero eso para nada es verdad, Jan. No es lo mismo prepararlas en Inglaterra que en Turquía. La sal es diferente, el aceite también. Pero Polen quiere hacer una receta para la gente turca, así que cambiará algunos ingredientes. Sí, tienes razón. La verdad es que es muy diferente lo que quiero probar. Utiliza nuestra cocina. Total, ya la conoces. ¿Esta noche? Está bien, entonces lo haré en su casa. No es posible. ¿Lo de la campaña? Sí, no es posible que termináramos tan pronto, ¿no, JJ? Esto tuvo mucho éxito en su momento. No tengo mucho tiempo, pero... ¿Y para qué estoy yo aquí? No te preocupes, yo puedo ayudarte, Pauline. Muy bien, a mí me parece excelente, pero no sé si... JJ... sí, este proyecto fue muy importante. Lo haré si crees que está bien. ¿Qué dices de esto, Jan? Ya sabes cuál es mi punto débil. Nunca sé decirte que no, Pauline. Bueno, cariño, nosotras tenemos que irnos porque hay mucho trabajo que hacer. Sí, es verdad. Hasta luego. Chicos, escuchen. Acérquense, por favor. Esta noche tendremos una cena en casa de Jan y están todos invitados. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! Sí, ¡bravo! Hasta Adiós. Luego, nos vemos. ¡Ay, pero qué bonito! Lo sé. Ustedes aplauden por cualquier cosa. Yo no voy. ¿No vas a ir, Sam? Sí, claro. Se insiste. Dijiste que no ibas a ir y de la nada cambias de opinión. Claro que no, lo sí, dije. Eso dijiste. Ahora resulta que es una chef gourmet. Esa mujer viene diario a la oficina y no sé para qué. Y cuando se vayan siempre la acompaña, no lo creo. Sí, ella sabe sobre física, los misterios del universo y todo eso, pero... ¿No sabe salir de aquí sola? ¿Es incapaz? Te aseguro que cuando se vaya su avión volverá a aterrizar aquí. Me pregunto por qué. ¿Por qué será? ¿Te diste cuenta? Me invitó a su casa. Sí, lo vi. No sé si vaya a ir. Oye, ¿tú vas a ir? Claro que sí. Entonces todo el mundo va a ir. Esto es increíble. ¿Cómo puedo preparar tanta comida en tan poco tiempo? 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¡Bienvenidos! ¿Prepararon albóndigas? Hay 16 platillos diferentes. ¿16 platillos? Sí. A ver... Todos están hechos con ingredientes similares, así que en realidad solo se hicieron cuatro platillos diferentes. Es que hice una división cuántica, ¿lo entiendes? En fin, solo era una broma porque Polen es física cuántica. Sí, qué buen chiste. ¿Listo? Muy bien, ya está. Genial. Este es el último. Con permiso, aquí pondré el último platillo. Qué bien. Y 17, bravo. Sí, 17 platillos. Es lo que pude hacer con el poco tiempo que tenía. Gracias a todos por venir. De nada. Pueden servirse lo que quieran. Los platos están de ese lado. Pues a cenar se ha dicho. Yo empezaré por aquí. Qué rico. ¡Esperen! ¡Esperen! La mesa quedó muy bonita. Deberíamos tomarle unas cuantas fotografías. Jan, ¿serías tan amable de tomarle unas fotos a la mesa? Es muy necesario hacerlo. Ya sabes que mi tarifa es muy alta. Ya, hijo, hazlo. Es precioso. Y las personas están esperando para probar los platillos. Es una imagen perfecta. ¡Anda! Es que la foto llevará mi nombre y esta iluminación es muy mala. Oh, Jan, por favor. Yo puedo arreglarlo. Pondré esta lámpara junto a la mesa para que dé más luz. ¿Qué les parece? ¡Oh! ¡La rompió! Ay, creo que la descompuso. Casi me electrocuto. En el pasillo hay mucha luz. Oye, Sanem, déjame pasar. Espera, JJ, no puedes comer. No pienso comer. Tranquilo, JJ. Estoy tranquilo, Sanem, ya suéltame. Te no me pasó nada. ¡Oh! Volveré enseguida. Jan, creo que tu madre tiene razón. Si le tomamos unas fotos a esto, luego podrían servirme de inspiración. La gente está esperando para poder probar la comida. Si me pongo a tomar fotos, tardaremos más en empezar. Pero bueno, como ustedes digan. ¿Saldremos en las fotos? Muy bien. Jan, tómanos una foto. Polen. Buenas noches a todos. Ah, buenas noches. Señor Omar.
Eres todo un caballero. Qué guapa está. Gracias, querido. Polen. Hermano. Salem. Buenas noches. Buenas noches. Ven, acércate. Francamente no me gustó su última novela. Espero que la próxima que haga sea mucho mejor que esa. Es interesante porque confías en algo que aún no ha creado. Confío en el escritor y confío en mi instinto. Creo que puede hacer algo mejor que esa novela. Si no te importa, quería comentarte un par de ideas que tengo para el libro de Polen. Ah, estupendo. Uh-huh. Sí, cuéntame. ¿Qué te parecieron los platillos? ¿Te parecen buenos para el libro? Horribles. Quiero decir que tengo unos dolores de estómago horribles y no pude probar los platillos. Pero todo el mundo está comiendo sus platillos. Es obvio que a todos ellos sí les gustan. Pero me dio la impresión de que venía un pero. Disculpa. Así es. La verdad es que creo que son muchas recetas en un libro. Tal vez, no sé, podría ser una selección y quedarse solo con las más tradicionales o algo así. Es solo una idea. Es cierto. A mí me gusta más la comida tradicional. Debería quitar algunas recetas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres que lo hablemos con Polen? Ay, no. No sería bueno que fuéramos ambos. Ella es un poco fría conmigo, no sé por qué. Además, a ti te escuchará. Tú eres su hermano. Está bien, yo hablaré con ella. Muy bien. Permíteme. Uh-huh. Vale. Habla demasiado. ¿Qué te pareció la comida? Horrible. Quiero decir que tengo un dolor horrible de estómago y no pude probar muchos de los platillos. Comí poco. Osman. No sé, pero. Vende de esta su carnicería. Son chuletas comunes y corrientes. Ahora vuelvo. Está bien. Polen, los platillos están deliciosos. Ay, ha sido una maravillosa cena, ¿no lo crees, Jan? Sabía que Polen era una mujer especial, pero es increíble. Todo lo que hace le sale perfecto. ¿No les parece? Sí, es verdad. Sanem, querida. Ahora que trabajarás en el mundo editorial, creo que tienes que aprender bien los procesos de creación de un libro. Por supuesto. Uh-huh. Estoy segura de que aprenderé mucho con Jigit. Es una idea magnífica. Me gustaría saber qué opina Jan al respecto. Sí, por supuesto. Puede que esté de acuerdo con esto. Muy bien. Muy bien. No tengo ninguna duda. Oye, Jan. ¡Ja! Aquí está la estrella de la noche. Oye, Jan, Deren tiene una idea muy interesante para la portada. ¿Por qué no lo platicamos? ¿Tiene que ser ahora? De preferencia. ¿Quieres? Escucha, Polen le está haciendo un gran favor a las personas que no saben nada de cocina. Piensa que gracias a ella, ahora toda esa gente podrá preparar estas recetas que son de alta cocina y elegantes. Pues la verdad, yo me alegro mucho de no necesitar un libro de esos porque tengo muchas recetas deliciosas y tradicionales bien aprendidas y están aquí adentro. Entonces tu madre fue muy injusta contigo. Me dijo que no sabes ni preparar un huevo frito. No le dijo eso. Sí, lo dijo. Claro que no. Claro que sí. Pregúntaselo, te digo la verdad. Si le dijo eso, seguramente se refería a la barbacoa. ¿También estás aburrida? No. Salí a tomar un poco de aire. Hay muchas personas adentro. Es una manera de decir que te aburres. ¿Estás bien, Leila? Claro que sí, señor Emre. Es cierto. Te veo muy triste y cansada. Estoy bien, de verdad. No se preocupe. Hace mucho frío, mejor entraré. Leila, ¿podemos platicar amistosamente? Somos amigos, señor Emre. ¿Qué, no lo somos? Yo, la verdad, esperaba que pudiéramos serlo. ¿Qué le pasa? Se está burlando. Yo creo que los amigos se hablan con sinceridad y abiertamente. Así la amistad no corre peligro de terminar rompiéndose. Y hace tiempo que pasamos esa fase y fracasamos. Ahora solo somos compañeros de trabajo que se respetan el uno al otro, señor Emre. Buenas noches.
Sanem. Leila, ¿pero qué es esto? Ay, no lo sé y no me importa. Quiero irme a casa. Estoy muy fastidiada. ¿Estás tú bien? Quédate si quieres. ¿Qué te pasa? No lo sé, pero quiero ¿está irme. Bien? Vámonos, no, vamos juntas. Tranquila. Antes de que se me olvide, quiero mostrarte una cosa. Espera. Señora Uma, gracias por la invitación, pero ya tenemos que irnos. Mira, John. Sanem, ¿tú también te vas? Sí, es que estoy cansada. Y la verdad, no me siento muy bien. El estómago me ha estado doliendo, así que prefiero irme. Pues de hecho, yo también ya me iba. Si quieres, las llevo a casa. Y no, no es ninguna molestia. Está bien. Te lo agradezco. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Buenas noches. Sonbahar gelir, kapanır çiçekler, şehri hüzün basar. Sen terk edince, bütün bayraklar çekilir, kısalır cümleler. Görsen inanmazsın nasıl, durur bekler zaman yeniden dön. Kez anlatsam hayal edemezsin uçmaz kuşlar düşer yapraklar sararır kitaplar radyolar çalmaz küser bana bütün bu şehir. Hola. Tú sigue con eso, ¿de acuerdo? Sanem. Jigit. Hola. ¿Qué haces aquí? Es que tengo buenas noticias y quería contártelas personalmente. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que anoche estuvimos hablando sobre un escritor? Dijiste que podía escribir cosas mejores. Sí, tú querías hablar con su representante. Exacto. Pues la próxima semana lo veremos personalmente. ¿De verdad? ¡Eso es fantástico! Sí, la verdad es genial. ¿Qué pasa, Jigit? ¿Qué es esto? Hablé muy alto, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Es que tenía buenas noticias para Sanem. ¿Y tiene algo que ver con Fikri y Arika? No, es de la editorial. Bueno, pues esto es Fikri y Arika y los que ves son sus trabajadores. A mí no me importan tus noticias y a nadie de aquí le importan, por lo tanto a Sanem tampoco. Tenemos mucho trabajo y es importante terminarlo lo antes posible porque es importante para la agencia. Te lo pido amablemente. Cierto. Tengo una idea. ¿Por qué no bajas a la oficina cuando termines de trabajar? Así te cuento los detalles de lo que hablamos por teléfono y discutiremos sobre lo que vamos a ver en la reunión. Sanem tiene que hacer horas extra esta tarde. Bueno, yo tengo que hacer algunas traducciones, pero puedo esperar. Pues te veo después. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Deren, ¿puedes venir? Sanem, tú también. Escuchen, vengan, por favor. Acérquense rápido, por favor. Será solo un momento. Como saben, la campaña de Red Mode fue algo muy importante. Y tenemos que empezar a pensar en la segunda etapa de la campaña de Red Mode, ¿de acuerdo? Jan, según entiendo, aún faltan 2 meses para empezar con la segunda fase. Exactamente. 2 meses pueden
pasar muy rápido. Hay que empezar a planificar el trabajo. Muy bien. ¿Cuáles eran las ideas principales del eslogan? ¿Las recuerdas, Anem? Eran atraer, desafiar e impresionar. Muy bien, voy a escribirlas aquí. ¡No, espere! Atraer, ¡no, por favor! Aquí estoy anotando los días que me quedan. ¿Por qué tiene que pintar encima? No seas dramática. Este pizarrón lleva días aquí y nadie lo usa. Y estamos todos reunidos hablando de una campaña muy importante y necesito usarlo para anotar ideas. ¿Me das permiso, por favor? ¡Qué egoísta es! Atraer, desafiar e impresionar. Estos términos están conectados entre sí. Eso quiero que lo entiendan todos. Muy bien, ya está. Todos los términos se relacionan. Si uno de ellos no existiera, los otros dos tampoco podrían existir. ¿Me explico? Pero no son suficientes para la segunda etapa. Tenemos que encontrar términos nuevos que estén relacionados y que resalten los valores de la marca para que sean más efectivos. ¿Qué términos piensan que podemos usar? Denme algunas ideas. Por favor, ¿qué nuevos valores queremos resaltar en la campaña? Lealtad, por ejemplo, ¿no creen? Puede ser lealtad. ¿Qué otro valor pueden decirme? Compromiso. Muy bien, compañero. La lealtad y el compromiso son valores muy importantes. ¿Qué más? Sinceridad. Sinceridad, eso es. Muy bien. Lealtad, compromiso y sinceridad. Voy a escribirlos también. Muy bien, decimos que hay que atraer, hay que desafiar, pero todos esos valores no son suficientes. Tenemos que ir más allá. Debemos resaltar la lealtad, el compromiso y la sinceridad. Son valores muy importantes, ¿o no, amigos? Deren, Sanem, ¿ustedes qué opinan? Yo podría añadir un valor más. Sí, por favor. Intensidad, pasión, deseo y dinamita. ¿Dinamita? Sí, es un valor. Oh. Dinamita. ¿Qué tal? Polen, ¿qué haces aquí? Hola a todos. Qué bien. Gracias. Te ves muy guapa. Ay, voy otra vez. Vine porque quiero hacerte algunas preguntas sobre el libro. Pero si estás ocupado, puedo venir en otro momento. Creo que casi estornudas. No, sí, estamos muy ocupados. Estamos trabajando en una campaña muy importante. Y tratamos de encontrar un nuevo eslogan, pero descuida. Para ti siempre voy a tener tiempo. Ya no aguanto. Voy a estornudar. Ay, no, me dio las hipo. Fotografías llevarán tu firma. No intentes retener los estornudos. Si no permites que la presión salga, vas a retenerla dentro de ti y entonces te podría explotar la cabeza. Creo que está a punto de explotar. ¿Sí? Sí, no me siento bien. ¿Qué te pasa? Mi cabeza está por explotar, pero no se preocupen, estoy bien. Tiene hijo, tranquila, Sanem. Siento que estoy ebria. Bueno, veo que estás muy ocupado. Creo que es mejor que me vaya. No te vayas. Solo estaba dándole algunos consejos a Sanem sobre cómo trabajar esta campaña para encontrar un buen eslogan. Pero tranquila, ella es una chica lista. Sí, es verdad. El señor Jan me estaba explicando la forma en la que debo trabajar. Sí, tú te fuiste en otra dirección. Sí, él nos estaba explicando cómo elegir los conceptos que tomaremos en cuenta en el eslogan para que todo fluya como debe ser y no haya contradicciones, ¿no es verdad? Exacto. Por ejemplo, creo que este término hay que remarcarlo muy bien. Y también este. Estoy... Ay, un poco mareada. Estás aquí también. Ay, ya se rompió. Está bien, Sanem. Creo que captaste la idea. Sí, trabaja en esa dirección. Polen, vamos a mi oficina para hablar. Sí. Vamos. ¿Quiere que resalte alguna idea más? Oh, no puede ser. Esto también. Hay que señalarlo. Espera, sí, Sanem, te ayudo. Vamos a terminar de escribir. También remarcar, ¿sí? Esto. Lanzarlos como darlos. Eso es, lánzalos. Sí, así. Muy bien. Ya está. Muy bien. Le diste a desafiar. Vamos, Sanem. Cálmate. Vamos a trabajar. Tienes que pararte de cabeza y tomar agua para que se te quite. Miren lo que conseguí. 5 pedidos de productos orgánicos. Aquí tienes. ¿Pero qué tipo de letra es esta, madrecita? Parecen jeroglíficos egipcios, mamá. Yo hice listas de pedidos. Aquí se registran. Ahora dime, ¿qué cosa es esto? Es un pedido, simplemente un pedido. Y eso es lo que importa, ¿o no? Yo no solo intento establecer un sistema. Intento avanzar en el mundo de los productos orgánicos. Y tú estás arruinando todo mi sistema. ¿Por qué te empeñas en hacer las cosas mal? Ni siquiera puedo leer lo que dice este pedido. ¿Qué no lo ves? ¿Cómo puedes no tener sentido común? Madrecita, así no se puede. ¡Oye, espera! A mí no me cae bien tu madre, pero no tienes derecho de hablarle así, Musafer. ¿Quieres que hablemos de los servicios profesionales que ofrezco? ¿Quieres juzgarme, me equivé? Mejor hablemos de tus hijas. Todo el vecindario sabe lo que hacen. Todos lo saben. Pero hablemos de mí. Discutamos si Musafer es un buen hijo o no lo es, me equivé. ¿Cómo te atreves? ¡Musafer!
¡Discúlpate con Mezquivel! ¡Ahora! ¿Cómo te atreves a hablarle así? Ella y yo somos vecinas y nosotras podemos criticarnos porque somos madres. Pero tú no tienes experiencia en nada. ¿Cómo le hablas así a una madre? Señoras, madrecitas, les diré una cosa. No deberían meterse en los asuntos de los hombres. Los negocios siempre han sido cosa de hombres. Así que salgan de la tienda. Yo puedo encargarme solo de todo esto sin problema. ¡Lárguense, señoras! Musafer, yo ya trabajaba en la tienda cuando tú eras un niño que se paseaba en pañales. ¡Deja de decir tantas estupideces! Está bien. Te diré qué haremos. Tú te has convertido en su socio gracias a mi dinero, así que me quedaré con tu parte de la tienda. ¿De qué hablas? ¿Cómo que te quedarás con mi parte? Mezquivel nunca permitiría que eso pasara, madrecita. ¿Es lo que piensas? Aizun, tómalo del brazo. Anda. ¿Qué haces? Te sacaremos a la calle en este preciso instante. Sí. ¡Sácalo! ¿Qué dices? ¡Sácalo! ¡Ya basta, por favor! ¡No pueden hacer esto! Yo creé ese sistema, es mi creación, pero... ¡No, no sirves! ¡Madre! ¡Esa tarjeta de registro yo la quise! ¡Por favor, no! ¿Hablan en serio? ¿Me despides? Pues que te vaya muy bien en tu nuevo negocio. Y a ti también, Mepkibe, no las necesito. ¡Ah! ¿Cómo estás, querido suegrito? ¡Miad, mi amigo! ¡Eres una gran persona! ¡Ayúdame! Aizun, ven acá. ¿Qué haces? Adiós, Anem. Adiós, Polen. Ay, creí que no sería nunca. Pensé lo mismo. JJ, iré abajo un momento a la oficina de Jigit. Debes cubrirme. Si alguien pregunta por mí... Si Jan pregunta por mí, le dices que no tienes idea dónde estoy y que tampoco le importa. ¿Cómo le voy a decir eso? ¡Dile eso! ¡Sanem! Esto no puede seguir así. Tengo que encontrar alguna solución. Han, responde el teléfono. Seguro que está molesta. Muy molesta, probablemente. Tal vez está ocupada trabajando en la carnicería. Igual y ya no está molesta conmigo. Pues sí, estoy molesta. Y acostúmbrate, porque de ahora en adelante siempre lo voy a estar. Aihan, espera un momento. Necesito hablar contigo de un tema importante. No juegues conmigo diciendo que me llamas por temas importantes. Solo te respondí para decirte que no me vuelvas a llamar. Aihan, por favor, escúchame primero. Y ya después, si quieres, te molestas. Se trata de Sanem. Lo estoy haciendo por ella. Tienes que ayudar a tu amiga. Espera, ¿qué tiene que ver todo esto con Sanem? Mira, JJ, espero que no le estés usando como excusa para hablar conmigo. No, para nada. No, Aihan, no es eso. Por favor, escúchame. El señor Jan y Sanem terminaron. Así es, ese amor se acabó. Dentro de un año los dos se pondrán a llorar y dirán, ¿por qué? ¿Por qué terminamos? ¿Qué le está pasando? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Los dos son muy tercos y orgullosos, eso lo sabes. No nos rendiremos. Tenemos que conseguir que vuelvan. Planearemos algo. ¿Me entiendes? Tú. ¿Por qué todos me están rodeando como si fueran unos buitres? Oye, tengo que colgar porque hay pájaros en el alambre. JJ, ¿puedes decirme qué está pasando, por favor? Hablas de la relación del señor Jan y mi hermana y quiero saber qué planeas y también en qué puedo ayudarte. ¿Entendiste? Y también te ayudaré. Sí, yo también te ayudaré. Oye, Deren, ¿qué sucede? ¿La semana pasada odiabas a Sanem? ¿Qué pasó? Ahora dime. De repente resulta que la adoras. Sí, ya sé. Cuando apareció el señor Jigit, las dos salieron como galgos tras conejo. Eso es, no quieren tener a un rival como Sanem. ¡Cállate! No nos insultes de esa forma. A mí no me interesa cada hombre soltero que veo por ahí. ¿Qué te pasa? Sanem es una compañera y una muy buena amiga. Y Jan es nuestro jefe. Lo hago porque todos queremos lo mejor para ellos. Y es mi hermano. Quiero ayudarlos. Muy bien. Dispérsense, estamos llamando la atención. ¿Dónde están los objetos? Bueno, el teléfono no deja de sonar y no puedo atenderlo todo. Así que necesito que se pongan a trabajar y rápido. Se sentó, no se preocupen, ya pasó el peligro, se puso a trabajar. ¿En serio? Por cierto, Leila y el señor Emre, todos en la oficina sabemos que su intento de noviazgo terminó siendo un fracaso. Es algo que todo el mundo sabe.
¿Y cómo se enteraron todos de eso, JJ? Ese no es el tema de conversación ahora, ¿verdad? Me refiero a que lo lamento, señor Enre. Usted es mi jefe, incluso podría despedirme, pero yo debo ser el líder de este grupo. Es mi responsabilidad hacer que todos respondan como tienen que hacerlo, ¿entiende? Señor Enre, usted puede unirse si quiere, pero no si quiere, pues lo haremos sin usted. Aihan tal vez pueda venir y ayudarnos a definir el plan. Bien, confío en ti. Es un placer. ¿Dónde yo está la no puedo encargarme de todo, ahí está, chicos. La no es correcto. Por favor, ahora... ¿Necesitas algo de ¿quién rompió la lámpara? Soy bueno, pero no puedo hacerlo todo. Siempre me preguntan. JJ. Dime. ¿Qué pasó? ¿De qué estaban hablando? De trabajo. ¿De qué otra cosa? De que no podemos perder nuestro trabajo, Sanem. Tú ya tienes un nuevo puesto cuando te vayas, pero desgraciadamente nosotros no, por eso hablamos de trabajo. Entiendo. ¿Por qué volviste tan rápido? Te fuiste apenas hace 2 minutos. No estaba Jigit. ¿Y Jan preguntó por mí? ¿Cómo va a preguntar por ti si te fuiste y volviste rápido? ¡Deja que te extrañe! No le diste tiempo, por favor, Sanem. Seguro ni preguntaría. Trabajemos un poco, por favor. Me pidieron que firmara todos estos contratos. ¡Uf! La agencia se ha puesto muy agresiva últimamente. Ya me estoy cansando de todo esto. ¿En serio? JJ, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿No lo parece? Dime, ¿qué pasa? ¿Qué? Nada, sigamos trabajando. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te despidieron? No, no solo me despidieron. También me sacaron a patadas de la tienda, Niat. Claro. ¿Y entonces ya terminaste con el negocio orgánico? Pero si ese negocio no terminará jamás, porque he creado un sistema infalible. Ya te lo voy a contar. Aquí están los yo los tomo. Ten, suegro, tu té. Muchas gracias, Rami. De nada. Lo que tengo es un sistema de ventas más que perfecto. Pero las dos señoronas lo rechazaron. Ellas se lo pierden. ¿No van a sospechar si nos ven aquí? Sanem podría darse cuenta. No, no sospechará porque le di mucho trabajo y le dije que me lo entregará en 30 minutos. Yo hice lo mismo con mi hermano. No se moverá de su oficina. ¿Pero qué? ¿No se los dije? No deben hacer nada por su cuenta. Deben informarme todo lo que hagan. ¡Soy el líder del grupo! ¡JJ! ¡Deja de gritar! ¡Bloquear los canales de comunicación! ¡Así no lograremos nada! Te informaré lo que haga. ¿Está bien? No te preocupes. No pasa nada. Chicos, tienen que calmarse todos. ¡Calma! ¡Es verdad! Ella tiene razón. ¿Aún no han escuchado mi idea, o sí? ¿Ya les conté mi idea? No, por supuesto que no se las he contado. Entonces presten atención, por favor. Especialmente tú, Leila. Te lo digo como tu cuñada. Pon atención. Bueno, cuando venía para acá, estaba pensando en algo. ¿En qué? Pensaba y se me ocurrió una idea. Pues dila ya. Mi idea es... ¿Qué estás pensando? ¿Qué les parece si los encerramos en una oficina y que no salgan hasta que vuelvan a hablarse? ¿Qué tal? ¡Qué gran idea! ¡Qué decepción! ¿Ese es tu plan? ¿Eh? ¿Solo se te ocurrió eso? Sí. A nadie se le hubiera ocurrido esa idea, en serio. Te diré una cosa y espero que no te ofendas. Pero ellos se pasan todo el día en una habitación y pueden hablarse. De hecho, el problema es que hablan demasiado entre ellos y por eso se pelean. ¿Qué tal si ponemos un letrero en el lugar donde los encerremos que diga no hablar? Y si hablan, los multaremos. Están diciendo muchas tonterías. Esa reunión ha sido una pérdida de tiempo. Claro que no. No entendieron nada, ¿verdad? Dije una oficina, pero en realidad será un congelador. ¿Qué les parece? ¡Qué buena idea! Los encerramos en un congelador para que mueran congelados, pero abrazados. ¡Qué creativa! ¿Quién es? ¡No hagas eso, que me da un infarto! ¡Cálmate ya! Sí, está bien. Pero no morirán congelados. ¿Que nunca han visto lo que pasa en las películas y en la televisión? Cuando dos personas se ven en peligro, deciden unirse. Saben, yo a veces tomo decisiones precipitadas en mi vida. Entonces, resumiendo la idea de Han, muy bien, vamos a encerrar al señor Jan y a Sanem en un congelador y pasarán mucho frío. Entonces, el señor Jan se quitará el abrigo para ponérselo a Sanem y se quedarán abrazados mirándose fijamente el uno al otro. El amor renacerá. Bueno, sí, ese sería el plan, sí. Sí, ese es el plan. Pues, pensándolo bien, me parece un plan muy romántico. Hasta tiene una escena cinematográfica. Sí, es verdad. Muy bien. Qué bueno que entendiste. Sí, seguro que al principio el orgullo hará que se resistan. Así es, pero cuando Sanem se enfríe... Ya no soportará verla sufrir. Sí.
Ya todos lo entendieron. Muy bien, es un plan perfecto. ¿Y el congelador de dónde? Sí, es verdad. Ay, cuñadita, no puedo creer que preguntes eso. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Mi hermano y yo somos carniceros, así que tenemos contacto con congeladores todo el tiempo. Es verdad. No hay ningún problema. Este es el plan. Les contaré los detalles. Acérquense. El objetivo de la misión es encerrarlos a ambos y que se queden solos. Por eso pensé que... ¿Sanem? Deja lo que estés haciendo, por favor, porque se nos ocurrió una gran idea. Salió un cliente importante, de congeladores. Quiero que vayas a conocer el producto para una campaña. Ve con JJ, ¿sí? ¿Tenemos que examinar congeladores? ¡Exacto! Te estoy diciendo que es un cliente muy importante. JJ, ¿en dónde estás? Sí, Deren, ya estoy aquí. Estoy listo para todo lo que me pidas. Gracias. Pero qué rápido, ¿qué ya sabías de esto? Shh, ¿qué? ¿Pero qué te sucede? ¿Estás cuestionando a Deren? Oh. ¡Anda! Deja eso y ponte a trabajar. ¡No me hagan enfadar! ¡Gobiérnate! Pues vamos a ver congeladores. ¡Por supuesto! Sí, deprisa. Muy bien, vámonos. Dejan de darme trabajo, es increíble. ¿No te das cuenta? ¿Sanem? 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 ¡No me hagan enfadar! Está bien. Deren se va a molestar. Jan, hola. Necesito que dejes lo que estás haciendo. Es que podemos conseguir un gran proyecto de un cliente muy importante. ¿Quién es? Se trata de una famosa marca de productos lácteos. Un cliente nuevo en el mercado que quiere conocernos justo hoy. Muy bien, pero ya sabes que estamos trabajando en nuestros Calma. Proyectos y no quiero empezar algo nuevo sin haber terminado todo lo que aún tengo pendiente. Tú puedes ir a las reuniones. Si quieres, puedes ir con Emre. Emre no puede acompañarme porque tiene una cita importante en el banco. Cambia la fecha de la reunión. Jan, ¿cómo se te ocurre que haga eso con un cliente nuevo? Vamos, por favor, no tardaremos mucho. Emre no puede acompañarme. Es rápido. No lo haría si no fuera importante para la agencia. Muy bien, vamos. Andando. Señor Emre, ya salieron. Espero que todo salga bien. Estoy muy nerviosa. Yo también. Tengo cosas que hacer en el banco y tú vendrás conmigo, ¿está bien? ¿Al banco? Y tengo que ir. Es que estoy muy nerviosa en este momento, que no creo poder concentrarme, ¿no? Es que, Leila, necesito que vengas. Debo firmar unos contratos. Vámonos, anda. Señor Emre, es que tengo tantos nervios que no puedo pensar en nada más. Y luego nos enteraremos de cómo les fue. Vámonos. Ay, está bien, voy por mi bolso. Oh. Oye, JJ, ¿en dónde están las oficinas? Estos son puros congeladores. Pues vamos a reunirnos aquí, no en la oficina. El número 5 está aquí. Anda, entremos, Sanem. ¿Y para qué entramos? Mejor los esperamos aquí. ¡Dije que vamos a entrar ahora! Está bien, no me grites. ¡Vamos, entra! Ay, sí, claro que hace frío. Es un congelador. Tiene que estar frío. Oh, me estoy congelando. ¿Dónde está? ¡Señor cliente! No grites. Silencio. Vámonos de aquí. No podemos irnos. Quieren que esperemos aquí. El cliente siempre pierde la razón. Sanem, ¿me prestas tu teléfono? Olvidé el mío. ¿Cómo que lo olvidaste, JJ? Toma, llámales a ver dónde están. Eso haré. Deren ya me envió el número. A ver, espera. ¡Ah! ¡No hay señal! Tengo que salir de aquí. Tú espérame. No, no, yo voy contigo. No, no vengas. Tal vez el cliente esté por ahí atrás. Mejor ve a revisar la parte de atrás. Anda, ve. Si está ahí, lleva muerto un buen rato. Yo ya me voy. ¡No digo que revises la parte de atrás! ¡Me estoy muriendo de frío, JJ! ¡No vas a salir! JJ, déjame salir. ¡Busca atrás, anda! JJ. ¡Obedece! ¡JJ, no! ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Ya, ya salí! ¡JJ! ¡Ah! ¡Ajan! ¿Por qué gritas? No grites. ¿No ves que soy cardíaco? Ven acá. No seas ridículo. Tú eres el que está gritando. Creí que eras un pavo congelado. Silencio. Que había resucitado y me hablaba. Muy bien, mejor me callo. Ah, ese es el número 3. Quedamos de vernos en el congelador número 5. Mire, no lo entiendo. ¿Por qué no tienen una oficina normal? ¿Por qué quieren que nos veamos aquí? Eso no tiene sentido. Ellos están en contacto directo con la zona de trabajo y aquí es donde hacen las reuniones. ¿Y en dónde están los directivos de la empresa? No veo a nadie por aquí. Este es el número 5. Se supone que quedamos de vernos adentro. ¿Vamos? ¿Entramos? Sí, ya deben estar adentro. Sí, sí,
este es el lugar. Voy a llamarles. ¡Ay! No tengo batería. ¿Me prestas su teléfono? Saldré a llamarles. Espera, no te muevas, ¿eh? Pero date prisa. ¡Ayuden! ¡Sí! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Deren? ¡Oye! ¡Abre la puerta, Deren! ¡Ciérrala! ¡Es un intento! ¡Ciérrala ya! ¡Sí! ¡Felicítenme! Oh, ¡muy bien! ¡Sí, buen trabajo! ¡Oye, Deren! ¡Deren! ¿John? ¿Sanem? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay, John! ¿Nos encerraron? ¡JJ! ¡JJ, abre la puerta! ¡Abre ahora mismo! El banco estaba ahí atrás. ¿A dónde vamos? A hablar, Leila. ¿Cómo que hablar? ¿Lo del banco? No. Solo fue una excusa. Emre. Señor Emre, lo que hace no está bien. Estoy comprometida. Esto no es correcto. No me gusta hacer esto, Leila. Pero no me has dado la oportunidad de hablar. Porque no tenemos nada de qué hablar, señor. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. No hay nada claro de qué hablar. Claro que sí. Detenga el auto, me quiero bajar. Leila, solo quiero hablar contigo. ¿Puedes calmarte? Detenga el auto ahora mismo. ¡Deténgase! Leila, escúchame, por favor. ¡Leila! JJ, abre la puerta, por favor. Te lo suplico, me estoy congelando. Sanem, ya basta, por favor. Deja de gritar, no servirá de nada. ¿En serio crees que nos encerraron accidentalmente o qué? No, pero claro que estoy consciente de lo que nos hicieron. Pero si le digo a JJ que si no la abre, lo mataré, no la abrirá nunca. Así que haré que se sienta culpable. ¡Pero qué frío! ¡Tengo mucho frío, JJ! ¡Me estoy congelando! ¡Sanem! ¡Por favor, amigo, abre esta puerta! ¡Ábreme, te lo suplico! Sanem, por si no te has dado cuenta, estos congeladores son a prueba de sonido porque están diseñados para mantener la temperatura. Así que no malgastes tus energías, solo conseguirás quedarte sin voz, ya no grites. Pero tú también gritabas. Sí, esa fue mi primera reacción, pero la puerta no estaba completamente cerrada. Deren aún estaba ahí, fue un acto automático. Era posible que me escucharas y gritaba, pero ahora solo conseguirás gastar tus energías. ¡JJ, abre la puerta en este momento! ¡Te juro que te arrancaré la cabeza! Sanem, ya basta, por favor, tienes que dejar de gritar, ya basta. ¿Por qué? ¿Por qué, Jan? Solo estoy intentando convencerlo para que nos abra la puerta. Entiendo, pero no tiene sentido. No va a funcionar. Créeme, ellos no van a abrir la puerta. Tengo mucho frío. Me estoy congelando. Salta, eso ayuda. Si ya ni siquiera puedo sentir las piernas. Tienes mucho frío, ¿no? Sí, mucho frío. Me estoy congelando. Toma, ponte mi abrigo. No es necesario. Toma, póntelo, por favor. Póntelo. Gracias, Jan. Eso es. Póntelo. Muy bien. Gracias por prestármelo. Y toma la bufanda. Gracias. Tienes una blusa corta. Estamos en febrero. ¿Cómo puedes usar eso? Por eso tienes frío. ¿A quién se le ocurre llevar esa ropa? Tápate bien, por favor. Sí, claro. Pero tú venías preparado como si supieras que esto iba a pasar. Parecen unos niños. ¿Por qué nos encerraron aquí? ¿Tú por qué crees? ¿Por qué piensas en mí? No puedes evitar pensar en mí. Seguramente hasta sueñas conmigo. Ellos vieron lo triste que estás y planearon encerrarnos juntos aquí. Por eso lo hicieron. ¿Qué? Increíble. ¿Crees que aún pienso en ti? Eres tú la que no deja de llorar. ¿Qué dices? Sí, desde que te terminé. Pero eso no es verdad. Además, tú te vas a ir y yo también. Vete a donde quieras. Ay, buena suerte. ¿Buena suerte? Eso es lo que te deseo. Eso es lo que vas a necesitar. Creo que deberíamos dejarlos salir. ¿Qué tal si se congelan de verdad, eh? ¿Ah? No están haciendo ningún ruido. Creo que esta puerta es a prueba de ruidos. Tal vez murieron congelados. Una vez leí una historia como esta en un periódico. Un hombre entró a un congelador que pensó que no servía y murió congelado porque no servía y no pudo salir. Algo como ¿pero esto. ¿Pero qué estás diciendo, JJ? JJ, tranquilo, ya. Yo estoy vigilando el cronómetro. Lo tengo todo bajo control. Bueno, hija, tú estás acostumbrada a meter carne muerta ahí. ¿Cuáles son los criterios que sigues siempre? Sé que es carne, pero ¿en qué te basas para decidir el tiempo? Deren, por favor. Ahora hazme caso y por primera vez delega el control de la situación a otra persona. Sé lo que hago, por favor. No se preocupen.
¿Y si se enferman? ¿Y si les da pulmonía? ¡Ay, no! Ya me estoy sintiendo muy culpable. Si se resfría, no importa. Sería un pequeño detalle. Eso sería el menor de los problemas. Pero yo confío en Ayhan. Ella calculó todos los detalles a la perfección y tú también deberías confiar en ella. ¿Verdad, Ayhancita? Así es. Muy bien. Ella sabe lo que hace. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Así que crees que pienso en ti? Claro que sí. Pero deja de hablar más, por favor. Se te están poniendo los labios morados y estás temblando. No entiendo lo que estás diciendo. Quiero hablar, ¿de acuerdo? Quiero intentar decir algo. ¿Está bien? Estoy tratando de construir una nueva vida. ¿Van a dejar que muramos de frío? ¿No van a dejar que salgamos nunca de aquí? Puede que tengamos amigos muy tontos, ¿sabes? Tal vez lo calcularon mal y nos dejaron aquí. ¿Cómo? ¿Vamos a morir congelados ya? ¿Te estás congelando? Sí, tengo mucho frío. ¿De verdad? Acércate, te daré calor. No me abraces. Por favor, acércate. Escucha, tampoco me muero de ganas de hacerlo, pero tienes que calentarte. Tranquila. ¿Ya te sientes mejor? Estás calientito. Es que soy un volcán activo. Como en la película. ¿Te sientes mejor? Sí. Tienes las manos afuera. Mételas en mis bolsillos, con confianza. Hazlo. De acuerdo. Con confianza, hazlo. Como en las películas. No sé qué películas ves, pero estoy seguro que se calentarán adentro. Tal vez debería abrazarte también. No estaría mal. Tendremos que quedarnos así un rato. Leila, detente. Leila, tenemos que hablar. No tengo nada que decirle, entiéndalo. Pero yo sí tengo algo que decirte, no, Leila. No quiero escucharlo. Mírame, por favor. Dale una oportunidad a lo nuestro. Lo nuestro. ¿Desde cuándo existe algo que sea nuestro en Rey? Para mí fue un sueño solamente. Y ya desperté. Leila, perdóname. Lo siento, pero Aileen... ¡Basta! No quiero volver a escuchar nada de Aileen. Usted tomó su decisión. Es verdad. Tienes razón, pero no quiero estar con ella. Yo quiero estar contigo. Ella conocía todos mis secretos. Y me chantajeó. Dijo que te contaría todo a ti. Y que le contaría todo a Jan. Tenía miedo de lastimarte. Pero no quería defraudarte, Leila. Tenía miedo de hablar contigo. Tenía miedo de perderte. Me hiciste mucho daño, Re. Solo me lastimaste. Lo sé. Sé que tienes toda la razón. Pero dame la oportunidad de arreglarlo. Quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Déjame hacerlo, Leila. ¿Estás conmigo? ¿De verdad estás conmigo, Leila? Escucha. Si tienes la mínima duda de lo nuestro, debes decirme. O me vas a lastimar. ¿De verdad, Leila? ¿De verdad estás enamorada de Osman? ¿Lo ves? No puedes responderme, porque yo sé cuál es la verdad. Leila, yo te quiero demasiado. Estoy enamorado de ti. ¿Estás bien? ¿Entraste en calor? Sí, me siento mejor. La verdad, tu abrigo me ayudó mucho. Es un buen abrigo. No recuerdo qué marca es, pero es muy bueno. Siempre lo llevo conmigo. Tengo como 5. Este es muy bueno.
te lo llevarás a los Balcanes. Ya empezaste con eso. No lo sé, tal vez me lo lleve. ¿Tú vas a trabajar con ese editor? ¿Mm? Sí, trabajaré con él. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Mira, si lo haces para enfadarme, te está saliendo muy bien, Sanem. A ti te gusta tu trabajo en la agencia y eres muy buena. No necesitas ese trabajo. Muy bien. Muy bien, ya. ¿Qué? Entré en calor. Eres increíble. Oye, Sanem. Escucha. Tú insistes en trabajar con ese tipo. ¿Es necesario que lo hagas? Te la pasas diciendo que quieres publicar tu libro. ¿Por qué? Es que no conoces a ese tipo. No es un extraño. En serio que no lo es. Es el hermano de Polen. ¿Sabes de quién hablo? Tienes muchos recuerdos con ella. Te recuerdo que fue tu novia. No puedes compararlo porque Polen es diferente. Ella es solo una amiga. Pues Jiggy también es un amigo, ¿sabes? Tú quieres irte a los Balcanes con Polen y yo quiero publicar mi libro. ¿Cuál es el problema, Jan? Por favor, Sanem, no te pongas en ese plan. Yo me voy a los Balcanes para encontrar paz. Yo también dejo la agencia por lo mismo. ¿Mm? Si tú tienes derecho a hacerlo, entonces yo también. No es... ¡JJ! Está bien, se acabó. Haz lo que quieras, Sanem. Haz lo que se te dé la gana, ¿está bien? Olvidémonos del tema. Si quieres trabajar con quien te atropelló, adelante, ve a trabajar con ese tipo. Pues si no me atropelló a propósito, ¿eh? Y tiene mucha experiencia. Conoce el mundo de las editoriales. Y puedo confiar en él, no me abandonará a la mitad del camino. ¿Estás dispuesta a estropear tu futuro solo para enfadarme? Creo que te das mucho valor. Yo quiero empezar una nueva vida y tú no puedes aceptarlo. Fue tu decisión. Ya no eres parte de mi vida. Tenía planes contigo a futuro y tú lo arruinaste. Con tus mentiras, no lo olvides. Tuve que hacerlo y ya te expliqué la razón. Me disculpé contigo, pensé que podríamos superarlo. Pero tú no lo aceptaste, no quisiste. Y eso no ha cambiado, ¿o sí? No, ya veo que sigues pensando igual. ¡JJ! ¡Abre la puerta o te mato! ¡Esto es el Titanic! Ay, Han. ¿Sí? Creo que debemos abrirles. ¿Sí? Pues no sé, no sé cuánto tiempo más. ¿Qué dices? Dijiste que habías visto hasta el último detalle. ¿Qué, no sabes cuándo podrían congelarse? Lo siento, es que no estoy segura. No sé cuándo les puede dar hipotermia. Entonces no podemos dejar que se congelen. Tenemos que sacarlos antes de que les dé una hipotermia. Pues sí. ¡Abre la puerta, JJ! ¡Abran ya! Oh, ¿escucharon eso? Fueron gritos de agonía. Seguramente Sanem se quedó pegada así. ¿Y si ya se congelaron? ¡Ay, ya! ¡Abran! No digas eso. Está abre, bien. Sí, vamos a abrirles ya. ¡Abran ya! De acuerdo, de acuerdo. Sí, tranquilas. Abre, tenemos que mantener la calma. Cállense, por favor. Tranquilas. ¡Abre la puerta, JJ! Los teléfonos. Dejemos aquí los teléfonos. ¡Rápido! ¡Date eso prisa! ¡Hago! ¡Corran, corran, corran, corran! Por supuesto que no, Jan. ¿Me quieres ver la cara o qué? Me niego a soportar 11 días más. Haz lo que te dé la gana. ¿Me escuchaste? Se acabó. No pienso estar ni un día más. ¿Y crees que a mí me importa? Vete ya y no vuelvas. No sé por qué me preocupo. No me importa. Me iré a los Balcanes. Y yo me voy de la agencia. Mañana mismo empezaré el editorial. Y yo mañana mismo me iré a los Balcanes. Estupendo. Que te vaya bien. Lo mismo te deseo. Que te vaya bien.